1986, the year our world turned to ashes. The atomic flame, unleashed by the leaders of the East and West, like a genie from his bottle, circled the globe in the mere minutes and devoured it to the bone. Without sparing neither the innocent nor the guilty, without naming a victor to the bloody war, a nuclear blaze destroyed everything in its path, including the reasons for the conflict that sent the remnants of humanity back into the Dark Ages, back into the primeval state with no government, no technology, no culture, and no morals. 2005. 19 years have passed from the day of the Great Purge. Both once glorious empires and their loyalists now lie in ruins. However, amidst these ruins, new civilizations start to rise up to the unforgiving sun. From the rusted, radioactive derelict of the old world, new ersatz states, both brave and wild, emerge to join the never-ending battle for the right to exist on the planet, mutilated beyond recognition by the flames of apocalypse. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Hoy vamos a pegar un pequeño vistazo a Atom FPG. Es un juego indie post-apocalíptico desarrollado por Atom Team. Salió por el 2018, creo que está en su versión 1.1. Es un juego inspirado en los clásicos juegos de rol, tipo Fallout, Westland. Son estos juegos típicos que tenemos miles de opciones para personalizar el personaje. Obviamente es supervivencia, combates por turnos, bastante chungo y difícil, seguramente. Según lo que dice aquí en Steam, en 1986 tanto la Unión Soviética como el bloque occidental fueron destruidos en bombardeos nucleares mutuos. Tú eres uno de los supervivientes del holocausto nuclear. Tu misión será explorar el salvaje y maravilloso yermo soviético para ganarte tu lugar bajo el sol e investigar una oscura conspiración dirigida a destruir todo lo que queda en la vida en la Tierra. Está bastante prometedor. Bueno, vamos a darle esto porque vamos a tener que... Me imaginé, estos típicos juegos, hay un huevo de características que tenemos que ir leyendo y viendo. Están chulos. No todo el mundo tiene la paciencia o le gusta este tipo de juegos, pero la verdad si se adentran, son muy, muy buenos juegos. Tenemos aquí a Irina. Vamos cambiando el careto, nada más. No veo que cambien estadísticas, así que me quedo... Ahora Sorana se llama. Bueno, que se quede Sorana. Ok, tenemos fuerza, fuerza, determinación del peso máximo, carga, ok. Intimidación en diálogos en combate cuerpo a cuerpo, daño sin armas, ok. Resistencia, vida máxima total, contra efecto negativo, habilidad de supervivencia. Eso en supervivencia bajo en el yermo, yo creo que va a ser de mucha, mucha ayuda. Destreza, determinación, velocidad de combate, probabilidad de esquivar, golpes de precisión, esto también. Muy importante. Intelecto. Determina el número de puntos de habilidad asignados al subir. Ok. Percepción. Determina combate a distancia. Afecta las habilidades de elocuencia y trueque. Esto también va a ser muy importante por el tema de la comercialización. Suerte. Afecta ligeramente casi todas las acciones del personaje. Ok. Creo que voy a su... Tengo 5 puntos. Fuerza. Algo de carga máxima, resistencia seguro, carisma también, e intelecto era... No. ¿Dónde estaba lo de destreza? Era... Ah, mira. No leí aquí en destreza. También, así como abrir cerraduras y robo. Podemos convertirnos en una ladrona, ¿eh? Sorana la ladrona. Vamos a ponerle un puntito ahí. Claro, resistencia era la habilidad de supervivencia. Y creo que otro puntito más. Sí.
Y ya que estoy viendo, acá tenemos 20 puntos. Arte marcial, cuerpo a cuerpo, pistolas, SMG, rifles, armaduras, lanza, elocuencia. Elocuencia, sí, trueque, seguro, supervivencia, juego. ¿Qué es esto de juego? Tu habilidad de juego de azar. Ok, hay juegos de azar, primeros auxilios, sigilo, forzar cerraduras, robar, tecnología. Sorana la ladrona, me pinta, ¿eh? Así no podemos hacer de un buen botín. Obviamente vamos a tratar de ir por el camino de la luz. Pero sin que nadie se dé cuenta, vamos a ir robando un poquito. Hay muchos rasgos. Acá estoy viendo dos puntos bajos. Te dan. Claro, esto es el típico de que te pone. Te sube algo, pero te quita otra cosa. Ven, por ejemplo, más 2 de carisma, más 15 de trueque. Con el sexo opuesto. Menos 2 de carisma y menos 15. Con el mismo sexo. Esto es una putada. Va, según si encontramos a un hombre, bastante bien, pero si no, una putada. Bueno, vamos aquí, tenemos 20 puntos. Supervivencia principal. Tu habilidad para sobrevivir a las penurias del yermo. Te ayuda a localizar puntos de interés durante tu viaje. Evita el combate en el mapa global y viaja más rápido. Esto sí, esto es muy importante. Esto ya le pongo como 5 puntos, mira. Sigilo. Y robar posiciones de la gente. Lo vamos a subir hasta 35. Forzar cerradura lo voy a subir hasta 30. Capacidad de patadas, puñetazos. Y para vi algo de artes marciales, puede ser. Sí, acá arriba. Tu habilidad con cuchillos, hachas y navajas. Elocuencia. Te ayuda a evitar peleas con bandidos en el mapa global. Y trueque, obviamente en la negociación. Tu capacidad de presentar, bla 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 bla. Ok, vamos a subir esto, 2 puntos. Me quedan 4. No sé si subir un poco más aquí. Y... Para y supervivencia. Es muy importante supervivencia también, ¿eh? Y aquí, si no pongo ningún punto, ¿puedo pasar? Porque, a ver, está el lobo solitario, por ejemplo. Me da más 2 de percepción, más 15 de secuencia, más 10 de kilo en carga máxima. Pero si vamos solos. Si tenemos compañeros, tenemos menos 2 de percepción, menos 20 de supervivencia. No está mal esto tampoco, ¿eh? Porque, a ver, nos quita percepción y supervivencia, pero si vamos acompañados. Y ya si entramos en combate, por lo menos tenemos un compañero y no es tanta la putada. Y si vamos solito, que al principio obviamente vamos a ir más que solos. Más 2 de percepción, 15 de secuencia y 10... Nada, no voy a poner ningún rasgo. Así no tengo nada más positivo, pero tampoco tengo nada negativo, así no me jode. Vamos a comenzar. Kit de ropa. Viajero. Una chaqueta de tela sintética, pantalón de resistencia, bla bla bla. Chaqueta de pantalones militares. Militares, no. Fácil, normal, supervivencia, ¿qué dice? Un modo para aquellos que quieren sentir los nervios. Muerte permanente, ja. Mis huevos, poneme normal y empezá. Atom, a branch of the Soviet Army created long before the war, caused by the imperialist conquerors. Our mission does not end in gathering pre-war technology and reviving our Soviet motherland. We also strive to reach the pre-war quality of life for all. To realize those goals, we often send search expeditions into the wasteland. Not long ago, one of such expeditions, led by General Morozov, lost all contact with the base. Our human resources are limited. Therefore, the standard procedure is to send out but a few agents to investigate this problem. You are one of the chosen for this mission. General Morozov's troops had an important quest to locate, control, and study a secret bunker. Bunker 317. According to our data, it is located near the village of Otradnoya. To successfully complete your mission, we recommend you to contact our agent in the city of Krasnoye Pneumonia, codename Fidel.
He's hiding in plain sight as a barkeep in the outskirts of the city. So apart from physical aid, he can offer you informational support as well. You will learn the password needed to contact our agent from the envelope. Destroy it upon reading. And remember, your mission is to gather intelligence on the disappearance of Morozov and his troops. No heroics. The wastes are a dangerous place. Good luck, cadet, and let there be Atom. Me pregunto qué me espera en el yermo. Penurias, no más. Espera un segundo, ¿qué es ese ruido? Te viene la noche, muchacha. Solana, la ladrona, va a ser robada, me pinta. Un hombre de 30 años sale de las sombras. Sale de las sombras desiguales que bailan alrededor de tu sombras desiguales que bailan alrededor de tu hoguera. Está vestido con un uniforme casi mozo. Bueno, mirad eso, una chica sola en esta parte del yermo. ¿Estás por casualidad perdida? El hombre se detiene ante ti y se frota las manos como para calentarse, para mostrar un formidable juego de nudillos de bronce en su mano izquierda. Shit. Sorana, la ladrona, va a ser robada, gente. O tal vez eres como la Caperucita Roja, entregando comida a tu abuela enferma. Con todas esas bolsas. Me imaginé. El hombre le silba a todos, a todo tu equipaje. Eso es muy descuidado. Y si un lobo feroz empezara a perseguirte, quiero decir, no durarías ni 100 metros con un equipaje tan pesado. El rostro del desconocido se transforma en una sonrisa siniestra. Estaría bueno que se fuera transformando aquí la imagen, que no sea solamente estática, pero bueno. Es por lo menos nos va dando la idea con lo que nos va diciendo, ¿no? Mis amigos y yo podríamos ayudarte a llevarlo. Bueno, no de forma gratuita, por supuesto. Pero por un precio muy razonable. ¿Qué dices? Finalmente se ven otras cuatro figuras paradas al borde de la luz del fuego. Si todavía tenías alguna duda sobre lo que está pasando, ahora está dolorosamente claro. Estás a punto de ser robado. Exactamente. Elegiste la víctima equivocada, amigo. He sido entrenada para tratar como persona, con personas hostiles. Escucha, estoy de acuerdo que en que compartir es solidario, pero todo lo que tengo es lo mínimo para sobrevivir. Tranquilo, hombre, tal vez te lo... ¿no? ¿A qué demonios? Entonces venía a robarme. Pandilla de delincuentes. Elegiste la víctima. A ver, seguro, elija la que elija, estoy fucked, así que me da igual. Esperaba que esto no se pusiese feo, pero ¿qué puedes hacer? Atrápenla, chicos. Defiéndete. No me da chance de golpear, gente, tampoco. Hombre, coge el botín. Tenemos una buena presa esta noche. Mierda. Oh, mi cabeza. Esos hijos puta me fumaron la oscura. O tal vez dejaron algo. Ok, bueno, me pasé el tutorial para que no se hicieran tan largo el video. Tenemos a nuestro personaje. Tenemos vista cenital. El tutorial básicamente nos enseñaba cómo utilizar, cómo pelear cuerpo a cuerpo con armas. Es un combate por turnos, con probabilidades, obviamente, cómo comer y sonceras así, o cómo ver el entorno que se puede lootear. Por ejemplo, si aprieto el Alt, demuestra lo que se puede ver. Por ejemplo, ver esto, me imagino que es una cantimplora, por lo que se ve. Cantimplora vacía, perfecto. ¿Aquí quedó algo o no? No, no hay nada. Ok, apretamos el mapa. Podemos ir descansando. Tenemos efectos de estado. Necesito averiguar la ubicación del desierto. Bla, 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 bla. Perfecto, que eso es lo que vimos recién. El juego es mundo abierto, pero solamente vamos a ir explorando sectores. Vamos a ir encontrando, por ejemplo, este lugar donde estamos aquí.
¿Ven? Y está todo cubierto por niebla. Más allá de eso no podemos ir. Tenemos que llegar hasta este punto y pasar al siguiente y así sucesivamente. Obviamente vamos a tener una probabilidad de encuentros con enemigos y demás. El típico juego de rol. Vamos a venir acá a ver si hay algo. Podemos girar la cámara, podemos ir investigando a ver si hay algo. Acá hay algo. ¿Qué es esto? Ladrillos. Bueno, capaz que me sirven para lanzarlos. Porque eso salía en el tutorial también. Un par de ladrillos. Mira, acá hay una caja. Qué raro que no me las... No me la estaba marcando recién. Una cuchara. Una cuchara. No hay nada. Ah, para cerrado, dice. Si mantenemos apretado, nos sale usar información o desbloquear. Fallaste en abrir cerradura. Hay probabilidades. Ahí la abrimos. Y sin ganzúa. Cinta eléctrica, perfecto. Me llevo este tronco. No sé para qué sirve, pero puede llegar a servir para algo. Y por lo que pinta, no hay nada aquí. No hay nada más. Una sola pelada donde nos tenían que robar y nada más. Ok, ya vamos a ponernos en marcha. A dónde va a comenzar nuestra aventura real. Ok, está bueno que tenga cinemática. Pajoy, o algo así era el nombre, ¿no? Ok, estamos llegando a un poblado. Acá es donde comienza realmente la aventura. Acá hay un soldado con un perrete. Podemos alejar la cámara, sí, acá hay un poblado bastante, bastante grande. Me imagino que aquí vamos a empezar a hacer nuestras primeras misiones, misiones para el poblado y demás, conociendo gente. A ver, ¿qué dice el... Alto, ¿quién está ahí? Ante ti se encuentra un hombre de unos 30 años de constitución fuerte. Lleva una chaqueta militar gastada y una gran arma. A simple vista parece un tipo afable y probablemente le gustaría tener una conversación. Está distraídamente masticando una brizna de hierba. Pero al verte se anima de inmediato. Continuar. Hola, camarada. Hola a ti también. Permanecer en silencio. Vete a la mierda. Hola a ti también. El hombre tose y escupe la hierba. Luego deja su rifle colgando por su correa de cuero hecha a mano. Okay. Encantado de conocerte. Mi nombre es Chan. ¿Puedo preguntar qué te trae a nuestro pueblo? Estoy buscando a alguien. Yo lo pasaba por aquí, acabo de oír hablar de tu pueblo y decidí visitarlo. Solo pasaba por aquí. Los tiempos son difíciles, pero siempre damos la bienvenida a los viajeros. ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, quería hacer algunas preguntas. Bien, responderé si puedo. ¿Pasó una tropa de tipos militares por tu pueblo? Me imagino que está acá preguntando por los que nos robaron, ¿no? Es curioso que preguntes, un equipo entero pasó por aquí no hace mucho. No puedo decir con seguridad si eran militares, pero había algunos tipos de aspecto serio entre ellos. Buenas armas, malas actitudes, incluso tenían... ¿Ah? Ladró el perro. Incluso tenían una especie de uniforme. Esos tipos no son ninguna broma. Compraron un poco de agua, descansaron un día cerca de la muralla y siguieron adelante. No, entonces no deben ser estos porque van un día adelantado. Y no, los que nos asaltaron fueron anoche. Me puse a charlar con uno de ellos, un tipo agradable, más joven que el resto. Dijo que estaban en una expedición a las ruinas, probablemente buscando tecnología de antes de la guerra, o lo que queda de ella. Que Dios los ayude, parecían bastante normales. ¿Puedes indicarme la dirección de las ruinas? Chan coge tu mapa, lo mira un poco, dibuja una pequeña cruz, perfecto. No, indica una ubicación. Aquí, no está muy lejos. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Hay algún trabajo disponible? Eso estaría interesante. Claro, siempre hay trabajo
que encontrar. Por ejemplo, nuestro mecánico desapareció en algún lugar. Stiple es su apellido. Se sabe que bebe e incluso se va de juerga, de vez en cuando. Pero no es propio de él estar fuera tanto tiempo. La última vez que lo vi estaba bastante borracho y presumiendo de que iba a ser millonario muy pronto. Y luego, ¡puf!, se desvaneció. Tal vez lo consiguió o no. Tal vez, pero ¿de dónde lo sacaría? Hay algo turbio en toda la situación. Continuar. Ya se coge de hombre, cuidadosamente explora el horizonte antes de volverse hacia ti. Ok. Está bastante cuidado los diálogos. Sí, la traducción me parece que le faltaría un pulidito en algunas cositas, pero lo que es el diálogo en sí está muy cuidado. De todos modos, una talentosa manita sería muy bienvenidas hoy en día. Aquí hoy en día. Quizás podrías indicarme otros trabajos. Ya veo. Otra pregunta. Háblame de tu pueblo. ¿Has oído algún rumor? Esto está bastante bien de los rumores. Un transeúnte me dijo que en algún lugar de Yelmo hay un viejo y abandonado campamento de Boy Scouts. Pero no está completamente abandonado. Todos los Boy Scouts que acampaban allí antes de la guerra siguen allí. Pero se han vuelto salvajes y adoran al diablo en rituales secretos. También me dijo que tal vez no eran Boy Scouts, sino criaturas monstruosas que tomaron la forma de niños para imitar a los humanos. Pero eso es solo una enorme sarta de tonterías, ¿verdad? Escucha, no soy el tipo adecuado para preguntar por los rumores. Deberías hablar con la gente del pueblo, tal vez sepa algo de interés. Ok. Y me podría decir algo del pueblo y ya terminamos. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Dónde puedo comprar armas? No, eso no. Fármacos tampoco. ¿Qué tal la vida? Este es un gran pueblo. Fue fundado justo después de la guerra por nuestro jefe, el camarada Kovalev. Él y los primeros pobladores delimitaron la tierra alrededor del viejo roble, que hasta el día de hoy es el centro del asentamiento. Ese árbol es nuestra principal atracción, como la mascota del pueblo. Ok. Probablemente no lo creas, pero escuché que la gente corría por todas partes después de que las bombas cayeron, buscando comida y agua. No había nada que encontrar excepto polvo y tierra quemada. Pero aquí vieron este roble y un claro arroyo en la cercanía. Eso es bastante extraño. La verdad que sí, porque estaba todo quemado y al final acá había algo de vida todavía. San sonríe brevemente, pero luego su rostro se pellizca en un gesto. El hombre parece que estaba chupando un limón. Bueno, eso es lo que le digo, como que me parece un poco raro el tema de la traducción, pero bueno, no importa. Pero la vida misma está podrida, honestamente. Estamos en la temporada de sequía ahora y nos asaltan todo el tiempo. Los bandidos vienen cada mes a pedir dinero. Intentamos luchar contra ellos, intentamos hacer las paces con ellos. Nada funciona, son demasiado fuertes y nadie podría ayudar. Una vez enviamos a un hombre a... Bueno, no voy a decir este nombre porque vaya locura. Granosnameni, Dios mío. Para contratar a unos cuantos mercenarios. Se llevó todo el dinero que teníamos, pero solo compró 7 hombres. Parecían muy serios y duros, con sus armas de lujo, orgullosos. Ojalá pudiera decirte que echaron a los bandidos o simplemente los mataron. Que el acoso cesó. Ojalá pudiera decírtelo, pero la vida en el yermo no es un cuento de hadas. Los bandidos mataron a los 7 y al mes siguiente la tasa de extorsión subió. Dijeron que como obviamente tenemos dinero para pagar a los mercenarios, podíamos permitirnos pagar más. Vaya putada, ¿no? Eso es una mierda. Bueno, me voy. Cambiemos de tema. Comprar, no. A otro rumor, no. Háblame del pueblo, no, no. Perfecto, nos vamos. Oye, siéntete libre de volver a visitarme. Es bastante aburrido estar de pie. Si tengo tiempo, claro. Adiós. Ok. Por fin, vamos a entrar al pueblo. Encima de noche. ¿Acá me dice la hora? ¿Mapa? No. Ah, sí, sí. Es medianoche. Lunes, 2 de mayo de 2005. Medianoche. Obviamente esto pasó en 1986, ¿no? Cayeron las bombas nucleares y demás.
Ahora que están durmiendo, tengo... A ver, para. Ah, este es comerciante. ¿Puedo entrar en...? Este obviamente es médico. Wow, se me fue la cámara. Aquí. Hay gente durmiendo, perfecto. Y es hora para nuestra amiga saquear todo lo que tengan. Mientras estén durmiendo, hay que aprovechar. ¿Qué hay acá? Hablar, robar. Dinero. Agua. No vamos a. De momento no vamos a robar directamente de los bolsillos. Pero así, si están durmiendo, sí vamos a aprovechar eso. ¿Esto qué es lo que es? Ladrillos, tronco, no, paso. ¿Esto qué es? Gira la manilla, pero el fregadero no funciona. Ok, para juntar agua. Aquí veo botellas. Papel. Este es un generador. ¿Esto qué es lo que es? Cable. Sí, perfectamente. A todo esto, no solamente vamos a ir encontrando cosas para ir vendiendo y demás. También tenemos artesanías para crear. Obviamente tenemos una probabilidad para crearlas. Pueden fallar y podemos perder los materiales. Hay que tenerlo muy en cuenta eso. Podemos crear un saco que nos da más 6 kilos de carga. Botellas rotas, como si fuera un arma, me imagino. Un cuchillo. Ok, no vamos a crear nada de momento. Lo que sí me gustaría encontrar algún tipo de arma o algo así. A ver, vamos a otra casa a ver si podemos hacer de las nuestras. Ya que están durmiendo, aprovechamos y saquemos todo. Acá había algo más, ¿no? Sí. Todo esto nos va a servir luego para vender. Ok, este es otro. Acá, ¿qué hay? Hay que tener cuidado con el tema del peso. Nos vamos a llenar de porquería. Tenemos el síndrome de Diógenes. Ah, está despierto este. A ver, ¿me dice algo? Un anciano con gorro en la cabeza hace lo de siempre. Abre y cierra su boca desdentada, silbando alguna melodía olvidada. Al verte, entrecierra los ojos. Hola, jovencita, ¿quieres hablar de algo? Solo estoy conociendo a los lugareños. ¿Qué? Oh, los lugareños. Bueno, aquí estoy, un lugareño de pies a cabeza. Jeje. ¿Te han enviado para ayudarme, chaval? En realidad no. ¿Qué querías? Es una pena preguntar. Es una pena preguntar, jovencita. Tengo un pequeño trozo de tierra con maíz en la parte de atrás de mi casa. Yo mismo la recogería, pero soy demasiado viejo. Mi espalda me está matando. ¿Podrías recogerla por mí? El anciano da un triste suspiro. Debe ser muy difícil para él pedirle ayuda a alguien. Bien, voy a hacerlo. Hasta luego. Ok, me imagino que es el maíz de aquí. Una pequeña misioncilla simple. Oh, tiene una pala. Decime que me puedo quedar con eso y lo puedo utilizar como arma, ¿no? Aunque sea. A ver, agarramos el maíz. Y agarro la pala. Obviamente no le voy a dar la pala, me la voy a quedar yo. A ver. Hola, jovencita. ¿Qué noticias traes? Recogí tu maíz, anciano. Oh, eres una verdadera trabajadora. Realmente ayudaste a un anciano. El anciano palpa sus bolsillos, mira su casa y finalmente se vuelve hacia ti con la desesperación en sus ojos. No tiene dinero, ¿no? Ni nada, ¿no? Es solo que no tengo dinero para pagarte, qué lástima. Yo era un cazador en la costa, ¿sabes? Y siempre tenía dinero, pero ahora qué pena, qué vergüenza de anciano. Actué como un verdadero expoliador.
No hay problema, de verdad me alegro de haber ayudado. Quizás podría mirar un poco más anciano. Todo ayuda. Me engañaste bien, abuelo. Que mire un poco más, todo ayuda. A ver, por las dudas. El anciano no te escucha. Finalmente, una sonrisa aparece en su cara y se da una palmada en la frente. Qué viejo tonto soy. Yo era un cazador, ¿no? Lo he dicho y no me he dado cuenta. Espera aquí, jovencita. El anciano se pone en rodillas y empieza a buscar bajo la cama. Ok, finalmente saca un viejo rifle con una sonrisa y te lo entrega. Aquí. Ya no lo necesito. Supongo que solo para ahuyentar a los cuervos. Pero puede que que la encuentres útil. Así que aquí tienes. Vaya, muchas gracias, anciano. Es justo lo que necesitaba. Le coges el arma de las manos al viejo y la miras con interés. Una vieja carabina de caza. Oh, es un arma. Un arma, gente, un arma gratis. Menos mal que hicimos esta misión y que le dije. Le estaba por decir que, bueno, que no importaba. Menos mal que dije que se fije. ¿Ven? Esos pequeños detalles pueden cambiar. Por ejemplo, si yo le hubiera dicho no pasaba nada, el viejo no me iba a dar el rifle. Eso es lo que cambia demasiado en estos juegos y hay que estar atento. Hay que manguear, gente. Hay que manguear. En su culata de madera hay un grabado, un corazón atravesado por una flecha. Ok, nos vamos. Y tenemos un arma. Obviamente no vamos a tener munición. Es un fusil de caza, más 35 de rifle y escopeta. Recomendado 5, me falta más puntos de rifle y escopeta para utilizarlo realmente bien. Lo podemos utilizar, sí, pero quizás podemos fallar. Igual no tenemos nada de munición. La munición debe valer un huevo. Pero sí... me llevo la pala. La pala la puedo utilizar. 5 destreza y 35 cuerpo a cuerpo. Tranquilamente la podemos utilizar. Ya nos vamos a encontrar con algún tipo de ladrón o algo que nos va a joder. ¿Esta casa no tiene entrada? Sí. Vamos aquí. Seguimos saqueando nosotros, gente, ¿eh? Aprovechándonos de la gente ahí que está durmiendo. ¿Qué tenemos acá? ¡No! Mierda, prendí la radio. Seguro que se despertó, ¿no? Jabón. Nada más. Salgamos de acá por las dudas. Ok, ¿este es comerciante? Sí, esto es un comerciante. Ok, en una cantina. Acá me imagino que para... Ok, acá uno con un uniforme y otro con un arma. Acá no podemos saquear nada de momento. A ver si hay algo más. Este era otro comerciante. Vinimos aquí, vinimos... Ah, no, vinimos a esta grande. No, vinimos a estas de atrás. Esta... Ah, pero hay dos. Uy, hay varias cosas acá. A ver, ¿qué me dicen algunos de estos? Hay que ir hablando con los pueblerinos. Porque siempre nos pueden dar pistas, nos pueden dar objetos, nos pueden dar misiones. Es muy importante en este tipo de juego. Sé que al principio capaz que es muy tedioso o lento para algunos, pero la verdad vale mucho la pena. Ante ti se encuentra un hombre de 50 años. Su postura rígida y su expresión orgullosa contrastan ligeramente con sus ojos rasgados. Parece que... que había sido un pequeño funcionario del gobierno antes de la guerra. Joder, una rata. Camarada, ¿podrías estar aquí para afilar nuestra torre de agua? No, ¿qué hay de malo en ello? Sí, ¿por qué no? No soy camarada tuyo, retrocede. No. ¿Qué hay de malo en ello? El motor no funciona y nuestro mecánico desapareció en algún lugar, que eso es lo que nos había dicho el muchacho de la puerta. Probablemente salió a beber. De acuerdo, le echaré un vistazo, lo siento, pero no puedo ayudarte ahora mismo. De acuerdo, le echaré un vistazo. Eso es genial. Y el proletariado estaría siempre agradecido con tu humilde cooperación. La torre de agua está cerca. Por favor, compruébalo. Creo que podrías ayudarnos, camarada. Tómatelo con calma, hombre. No he afilado nada todavía, pero le echaré un vistazo. Bueno, es bueno ser recordada. Sin embargo, no puedo cambiar la memoria eterna por comida... Bueno, es bueno ser recordada. Sin embargo, no puedes cambiar la memoria eterna por comida y refugio. What the
Fine, no entendía ahí esa parte. Y tenemos aquí la función de trueque, por lo que estoy viendo. Oh, la la. Y cada cosa, por ejemplo, no tenemos dinero como tal, pero por ejemplo, si le doy este cassette, me da 7 rublos. Que ese es el dinero del juego. Protege la cabeza. Esto lo robamos. Esto lo. No sé si ponérmelo aquí. Para. ¿No me vas a pagar por las dudas? No, demasiado bien por ahora. ¿Puedo hacerte unas preguntas primero? Ok, para entonces, ¿cómo va la reparación? No he tenido la oportunidad con ello todavía. Será mejor que me vaya. Ok. Bien, soy un hombre ocupado, así que hazlo rápido. Soy un hombre ocupado. Otra vez lo dice. A ver, ocupado, ocupado, no te veo. Te veo parado ahí esperando que alguien te arregle el motor, cabrón. ¿De qué eres responsable en el pueblo? Háblame de ti, ¿cómo está la vida en la ciudad? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la salud? Entonces, ¿cómo es vivir en el pueblo? ¿Qué rumores has oído? A ver, rumores. Parece que tu encantadora personalidad funcionó. El hombre mira a su alrededor como un ladrón y se acerca mucho a ti. Te susurra en voz. A ver, susurrar en voz alta no es susurrar, pero bueno. Lo vi con mis propios ojos. Una historia increíble, camarada. Tenemos a este comerciante en nuestro pueblo. Un tipo astuto que disfruta actuando como si supiera todo. Como si se supiera la trilogía de Brezhnev de memoria o algo así. Me repugna ver su cara de engreído. ¿De quién habla? Pero hace unos días tenía una caravana de viaje en el pueblo. Desde la ciudad de Krasnov. Bueno, la ciudad esa que el nombre es más largo. Y vi cómo ese hombre se arrastraba delante de algunos de los comerciantes, rogándoles algo. Todo su orgullo, toda su autoestima se desvaneció. Se despegó como una pintura gastada. Parece que tenía algunos secretos de su vida después de todo. Algunos esqueletos en su armario. Lo supe todo el tiempo. Interesante. Déjame preguntarte algo más. ¿De qué es responsable en el pueblo? Soy el superintendente de este glorioso pueblo, señorita. Estoy vigilando la torre de agua. Asegurándome de que todo esté contento. Estoy vigilando todo. Realmente tengo mis manos ocupadas. Si no fuera por mí, todo se habría desmoronado hace mucho. Recuerda mis palabras. Así que tú eres el líder aquí. Bueno, en realidad el camarada Collab es el líder. Yo trabajo para él. Es solo que no sé dónde está ahora mismo. Trabajando en el campo, probablemente supervisa todo. Está ahí para calmarte cuando te sientes angustiado. Está ahí para animarte cuando estás deprimido. Un gran hombre, un jefe supremo. Sí. Ok. Collab es el jefe del lugar. ¿De qué es responsable? Ya me lo dijo. Me da igual. Bueno, a ver, podría preguntar por su salud, pero la verdad. Me da un poco igual el cabrón este. ¿Y por qué estás tan interesado, camarada? ¿Crees que tengo una mala vida? Eso es lo que insinúa. Un hombre justo siempre tiene su lugar en la colectividad, así como las bases para una buena vida, incluso después de un apocalipsis nuclear. Deberías prestar menos atención a lo que dicen algunos elementos antisociales sobre mi carrera. Va a hablar de su carrera antes, que era un corrupto, seguro. Carrera de antes de la guerra. Solo quieren manchar mi reputación. Ya sabes de quién estoy hablando. Los que dicen que soborné a mis camaradas del Partido Comunista. Los mismos que dicen que me embolsé donaciones y todas esas y todas esas otras mentiras. Típico de todos los políticos. Sabía que esas mismas personas eran consideradas posibles criminales por la policía. Todo el tiempo estuve ascendiendo en mi carrera. No tenían la habilidad de letrear sus nombres, mientras que a mí me enseñaron a dirigir comunidades enteras. Pero ahora, ya ve lo que pasó. La vida no ha hecho a todos iguales, gorrones y buena gente por igual. Esa es mi principal queja. Aparte de eso, bueno, la vida es la vida, jovencita. Es la única que tenemos después de todo. Después de todo, no viene nada. Seguro que fuiste muy hablador. Ok, adiós. Vamos a ver, ¿podemos reparar esto? ¿O necesito algún kit de reparación o algo? A ver.
Reparar. ¿A Franco? ¿Así sin más? El motor no funciona, debe ser afilado. Afanca el motor. ¿Puedes beber? Ahora podemos beber. A ver, para. Y me equipo la botella vacía. A ver, me la equipo aquí. Pues sí. Rápidamente llena el contenedor con agua relativamente limpia. Menos 15 de toxicidad. Después de un minuto. Después de un minuto. Tengo la cantimplora, también la vamos a llenar. Ya que tengo, la voy a aprovechar, gente. Va, y este me lo voy a poner. No van a saber que es robado. Protege la cabeza. Yelmo. Equipamiento cabeza. Pañuelo babushka. Y me vuelvo a colocar la pala en la mano. Ok. Pará, hay otra. Otra botella en el suelo, ¿no? Sí, señor. Una botella más, una botella más. Seguramente luego voy a necesitar el agua. O quizás se pueda vender, qué sé yo. A ver, vamos a volver con el loco este. Y a ver si me da alguna recompensa por haber reparado el motor. Seguramente se va a querer pasar de listillo y no darme nada. Ey, camarada, entonces, ¿cómo va la reparación del motor? Lo afilé, está resuelto. De verdad, camarada, no puedo creerlo. Es verdad que alguien en este mundo, pervertido por la guerra y la ira, tuvo la fuerza y la moralidad para echar una mano a la comunidad en la lucha. ¿Viste? El desgraciado está tirándome. En vez de decir, bueno, toma una recompensa o algo, está diciendo como echar una mano. Fue un placer. Y ahora, ¿qué hay de mi pago? Oye, señorita, casi creímos que eras una mujer honesta. Me refiero al tipo de mujer que no exigía nada por ayudar a la comunidad. Págame, fata. Bueno, eso no se puede evitar. ¿Qué estás pidiendo como compensación? Todo lo que puedo ofrecer es una suma de dinero. No es mucho, pero tampoco es poco. Cógelo o déjalo. Hay muchos tontos en el mundo a los que aún puedes engañar. Toma, 50 fúbulos. ¿Viste? Me imaginé que el cabrón nos quería engañar y decir, bueno, muchas gracias por ser honesto. Que eso es lo que digo, que hay que tener mucho cuidado y hay que ver trueque. Pero eso no es suficiente para pagar los materiales que usé. Ya sabes, toda esa cinta adhesiva y esos transistores. Eso es mentira, ¿no? Elocuencia. Entonces, así es como trata a la clase trabajadora aquí. Ahora entiendo por qué tu mecánico se fue. Fallo, mierda. Oh, para, señorita. Nuestro mecánico, aunque no es el mejor de los hombres, no era codicioso. Y su trágico problema con el alcohol no tiene ninguna relación con su sueldo. Coge tus 50 y sigue tu alegre camino. Bueno, maldita sea, entonces adiós. Bueno, pero tenemos 50 rublos ahora, ¿no? Ahora tenemos 50 rublos, gente. Me siento millonario. Este está durmiendo y este, a ver qué dice. A ver si me da una misión. Ante ti se encuentra un hombre fornido y robusto de unos 30 años. Tiene la cara hinchada, la nariz repingona y una mirada descarada en los ojos. Lleva pantalones de trabajo y una camiseta ajustada con la palabra Rowing impresa en el frente de las letras decoloridas y quemadas por el sol. Percepción. Ve que está jugando con los dados en la palma de su mano. ¿Quieres jugar a los dados? Me encantaría, amiga, pero nuestro jefe Kovalev hizo que todas las apuestas fueran ilegales en el pueblo. Él es el jefe, así que su palabra es la ley. Eso significa que solo juego fuera del pueblo. Ok, este sale fuera del pueblo para jugar. Ya veo, ¿puedo hacer unas preguntas más? Claro, ¿cómo es la vida aquí? Háblame de ti, a ver. Soy un cazador, camarada, investigador. Eso no es ilegal, ¿verdad? Me encanta aire fresco, un fiel rifle en tus manos, el olor de una fogata en la estepa, bastante aromático, ¿eh? Y también pagan bien. ¿Pagan bien? ¿Que es tipo un mercenario o algo así? Ok. ¿Cómo es la vida aquí? Está bien, no hay razón para estar triste de todos modos, jejeje. Qué raro. No me deprimo por eso. Escoge los hombros de forma indecisa. Así que no es ni bueno ni malo. O simplemente no quieres hablar de ello. Mira,
Yo no soy la que va a cavar en las profundidades de tu alma. No me llevaría a ninguna parte. ¿Okay? ¿Escuchaste algún rumor? ¿Rumores, eh? Ni siquiera lo sé. Bueno, un tipo me dijo que unos entusiastas hicieron una película en algún lugar al sur de aquí. ¿Una película? Sí, la primera película en 20 años. Probablemente sea basura, pero aún así sería interesante verla. Si los billetes no cuestan 1000 cada uno, es decir, lo cual es probable si lo piensas bien. Ok, interesante. ¿Y qué hay de nuevo en el pueblo? La comunidad vive muy bien, no está genial, pero podría ser peor. Aunque en realidad no me importa. Me pongo en cuclillas por aquí, a veces bebo en la taberna y eso es todo. O sea, no le importa el pueblo. A veces también trato de cortejar a Katia, lo cual es bastante natural, pero el pueblo en sí no me molesta demasiado. La verdadera diversión está, bueno, en el pueblo este que tiene el nombre más largo. Hay juego, hay buenas bebidas y las mujeres no son nada tímidas, si me entiendes. Te hace una sonrisa picante y te da una palmada en el hombro. Tócame de nuevo y te quiebro los dedos, cabrón. La mitad de las mujeres de esa ciudad probablemente están criando a mis hijos hoy en día. ¿Qué te parece eso? ¡Ja! Que no te creo nada. Oh, tú. ¿Puedo preguntar algo más? Ya veo. Bueno, me tengo que ir. Ok. Un zapatra, el cabrón este. Ok. Me quedaría hablar con el del puesto este. Aquí en el bar. Aquí donde está este tipo general. Este. Y aquí en lo que es farmacia. Vamos. Un segundo aquí. Al lugar este. Con el cantinero, a ver qué dice. Ante ti está un hombre regordete. Regordete. y de mejillas son rosadas. De unos 25 años. Tiene una toalla en la mano para matar a las molestas moscas. Al verte, tu boca se abre con una amplia sonrisa. Oh, un cliente, bienvenida a la taberna. Seguro que viajeros como tú siguen viniendo. ¿A qué te refieres? Bueno, estás aquí ahora mismo. Y no hace mucho tiempo una banda armada pasó por el pueblo. La gente con armas normalmente significan problemas en estos lugares, pero eran amables y civilizados, al igual que los verdaderos hombres del ejército. ¿Puedes contarme más? No hay mucho más que contar. No estaban conversando. Nuestro jefe de la aldea quería hablar con ellos sobre algún asunto, pero se fueron, así que no creo que fuera capaz de llegar a ningún tipo de acuerdo. Hablaron con nuestro guardia de la puerta más que con nadie. Sí, que es el que me dijo que habló con uno que era más joven, que era bastante amable y que querían ir a unas ruinas, ¿no? Su nombre es Jan. Si quieres saber más, te sugiero que hables con él. De todos modos, ¿te gustaría tomar una copa o algo de comer? La verdad. A ver, no puedo ver así directamente esto, ¿no? Tengo que salir. La verdad, no. ¿Hay algún trabajo en que puedas necesitarme? Debería hablar con mi hermana sobre eso. Yo también soy un tipo sencillo. ¿Puedo venderte cerveza o licores? ¿Qué tiene que ver eso? Te pregunto un trabajo. ¿Hablar con mi hermana? Bueno, punto. Lo haría con gusto. ¿Necesita que se haga algo en la casa, por ejemplo? ¿Colocar una bombilla o afilar una silla? Solo llámame. Pero guarda las cosas más serias para los oídos de Katia. Ella es la proactiva, ¿ok? Katia es el otro fata que hablamos recién, que le daba igual el pueblo. Que siempre trataba de cortejar a esta. Katia es la hermana, que es la chica que está acá, me imagino. Mira a una joven cerca y parece estar perdida haciendo cálculos. Eso es lo que está muy ocupada ahora mismo, contando los gastos, planificando el presupuesto, y cuando Katia está ocupada es bastante difícil conseguir su atención. Oh, pero se me acaba de ocurrir algo. ¿Sabe lo que le gusta? Hacer todo tipo de pociones, infusiones y licores. No puedo entender por qué, pero está muy metida en todo ese asunto de la química. Dile que te envía a probar su última infusión. De esa manera tendrás una bebida gratis y también podrás charlar con ella, ¿eh? Bastante astuto. Gracias por informarme. Ahora déjame echar un vistazo al menú. Gracias por hacer... Ok, puedo hacerle otras preguntas. A ver el menú.
porque tiene dinero, tiene vodka antes de la guerra, cerveza, oporto antes de la guerra, carne, vaya a saber qué tipo de carne, salmuera, una gorra plana, cassette compacto. La reproducción de cassettes compactos comenzó a principios de los años 60 en Tallinn. No sé si sirve para algo realmente. Tengo yo uno. No sé si sirve para algo. Tenemos los 50 rublos por haber reparado ese motor. Que vaya a saber cómo reparamos ese motor. Capaz que me utilizó algún material que tenía en inventario, no lo sé. Es que no salió eso ahí, pero bueno. A ver, preguntar algo más. Un placer pregunta. ¿Te gusta trabajar aquí? No. ¿A la B&B? No. ¿Cómo es la vida aquí? No. ¿Escuchaste algún rumor? La primavera pasada recibí la visita de un tipo muy extraño. Estaba vestido con una falda de hierba y una chaqueta hecha de pieles de animal sin curtir, y su nariz estaba perforada con un hueso enorme. Con gestos y gruñidos me explicó que bajó de las montañas lejanas, y que en esas montañas hay toda una tribu de gente como él. Viven como simios prehistóricos, nunca comercian, comen lo que cazan y cultivan, y por último, pero no menos importante, se mantienen alejados de la gente civilizada. Más tarde dijo que lo eligieron para salir al mundo para encontrar el kit de jardinería Lit Garden. Gardener. Para las necesidades de la agricultura tribal. No sé realmente por qué necesitaría ese equipo. Era un juego de juguetes soviéticos muy barato, con una pala rota y una azada doblada. Quizás estaba interesado en las semillas que venían con el juguete, pero seguramente ya estarían podridas. De todos modos, la mayoría de la gente tiene algún tipo de crisis mental de vez en cuando. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Jan simplemente señaló a la tribu en una dirección aleatoria y se fue. Buena suerte en su misión. Eso es muy interesante. Dime algo más. Escuché un curioso rumor sobre el jefe del pueblo. Parece que quiere empezar a cultivar uvas. Sí, cada vez que se emborracha empieza a decir cosas como: tengo que plantar uvas en el pueblo. Unas buenas uvas italianas. Voy a hacer un buen vino, sí, para los jóvenes. Los jóvenes de todas partes se reunirán para tomar un trago de mi popular bebida. Sí, señor. Pero creo que está bromeando cuando dice eso. No hay demasiados jóvenes hoy en día. Ok. Podemos seguir preguntándole si hay algo más, pero veo que son cosas sin sentido. Aunque nunca se sabe, ¿no? Pero vamos a parar de momento aquí. Bueno, nos vemos. Espera un segundo. Tal vez te gustaría escuchar una pequeña propuesta de negocio primero. Bien, eso sí. Muchas gracias. Déjame oírlo. Es un asunto simple. En realidad, un trabajo pequeño. Lo que necesito es que me traigas el libro que pedí, pero está... Ok, en la ciudad. Ok, vamos a ir a esta ciudad y se ve que va a ser enorme y hay un montón de cosas. Abraham, el vendedor de libros, lo tiene en su tienda. No puedo ir a buscarlo yo mismo debido a mi responsabilidad en el bar. Sí, veo que estás muy ocupada, cabrón. Espantando las moscas nomás. Veo que viajas mucho, así que si alguna vez te encuentras en Krasnosnameni, Dios mío ese nombre, en Krasno, vamos a decir que así, vamos a cortar el nombre, en Krasnos, podrías recogerlo por mí. Si lo haces, me aseguraré de compensarte por las molestias. Trato hecho. Si alguna vez voy, visitaré a Abraham. ¿De qué trata el libro? A ver, de chusma. Había un escritor llamado Tolkien, no me jodas, ¿de qué? ¿Del Señor de los Anillos? Que vivía en Inglaterra, que era un país muy anterior a la guerra. Y él, bueno, él como que escribió cuentos de hadas para adultos, ¿sabes? Probablemente debería llamarlo ciencia ficción, o tal vez no. No soy bueno con los géneros, no importa. El libro es sobre otro mundo. De todas formas, siempre me ha gustado leer, especialmente si es sobre algo extraordinario, algo fantástico, donde hay robots y los anillos de Saturno, los antiguos mitos griegos y todo ese tipo de cosas. Y luego me dijeron de este Abraham de Krasnos, puede conseguirme este libro de Tolkien. Y con una traducción especial. De todos modos, conducí a la ciudad y se lo pedí. Pero ahora que ha llegado, no puedo encontrar el tiempo para ir a recogerlo. Ok, trato hecho.
El hombre mira tu mapa y marca la ciudad. Perfecto. Encima ahora ya tenemos la ciudad marcada. ¿Dónde es? Vaya, muchas gracias. Aquí tienes el resguardo del libro. Enséñalo a Abraham y él te lo dará. Abraham te da un pequeño y grueso cuadrado de papel. En él, escrito una formidable cursiva, están las palabras, el titular de este documento, Vachenko, y su apoderado legal puede obtener una copia de El Señor de los Anillos. Es lo que estaba diciendo, del Señor de los Anillos. El libro que tenemos que buscar para el loco este es el del Señor de los Anillos de Tolkien. Traducido al ruso por Bobby, bla bla bla. A cambio de este resguardo firmado por Mirkin. Ok. De acuerdo, adiós. Vamos a hablar con la hermana esta a ver qué. ¿Qué nos dice? Qué guapa. Ante ti se siente una joven muy concentrada, escribiendo en un cuaderno amarillento con la palabra contabilidad en la portada, aunque probablemente inmersa en una actividad y no se da cuenta de ti. Hola, tu hermano me envió y dice que podrías tener una infusión para que la pruebes. Vamos a decirle esto. La chica deja de hacer cálculos y te mira fijamente. Después de un momento, parpadea, sonríe y coloca su pequeño lápiz detrás de su oreja derecha. Estupendo. Dudo que alguna vez haya bebido algo parecido. Es una nueva receta. Bueno, no realmente nueva, más bien olvidada hace tiempo. Suena intrigante, no puedo esperar a probarla. Eso suena como si fuera a ser interesante. Vamos a probarla. La chica asiente con la cabeza y te lleva a un oscuro y frío rincón de la taberna. Desde allí, detrás de la barra, saca una botella de arcilla etiquetada Triple X. Aquí está, bébetela. Beber con valentía. Toma un pequeño sorbo, la bebida tiene un sabor extraño y agrio. Te encoge de hombro y te devuelves la botella a la chica. Y le devuelves la botella a la chica. No te sientes intoxicado, ni siquiera con náuseas. Sientes que deberías tomar otro sorbo. Coges la botella y bebes otro. ¿Qué daño puede hacer unos pocos sorbos más? Ahora tu cabeza comienza a girar. No hay nada inusual en eso, ¿verdad? Sientes todas las extremidades como de costumbre, pero luego las sientes flotando a tu alrededor como si todo el aire se hubiera convertido de repente en agua. Tu boca está muy seca, así que la humedece con otro sorbo de la infusión. Desde algún lugar distante escucha a la chica diciéndote: ¡No lo hagas! Pero ya lo hiciste. Ok, ya estamos ahí súper volados, súper borrachos. La infusión encima nos da más ganas de ir bebiendo y nos pone cada vez peor. Ok, se puso todo negro, ya estamos fucked. El mundo a tu alrededor se detiene, tú también te detienes, pero tu mente se apresura con pensamientos que llegan con una claridad y velocidad excepcionales. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué bebí esa cosa? ¿Por qué? El sonido de tus propias reflexiones son para ti como el ruido de un trueno lejano. Cada segundo se acerca más. De repente comprendes que lo que pensabas era un que lo que pensabas que era un trueno en realidad son pasos. Epa. Y esta imagen misteriosa de un vacío nebuloso, el general Morozov aparece ante ti. ¿Me buscabas? Pregunta con su voz como 100 voces en una. No puedo responder, estás congelado. Si me estás buscando, dice Morozov y coge tu mano. Vamos. Camináis juntos a través de la niebla gris muerta. Morozov delante y tú detrás. El general está tranquilo y seguro. No tienes nada mejor que hacer que simplemente seguirlo. Finalmente la niebla se disipa y aparece una visión extrañamente hermosa. Hay setas aquí. Setas. Está volando nuestro personaje. Me parece que no era solo alcohol lo que bebió, ¿eh? Ha llegado a un irreal y primordial bosque de setas. Sus enormes troncos son más gruesos que los robles más grandes que hayas visto. Sus copas se extienden como paraguas gigantes, oscureciendo el cielo. El general continúa guiándote, abriéndose camino entre los enormes tallos de setas. Tu recorrido por el fantástico bosque se detiene repentinamente en un hongo verdaderamente colosal, el más grande de todos. Esto es Dios.
dice Morozov. Pero ya no puedes ver al general porque está hablando desde tu interior, está hablando desde tu cabeza, usando tu boca. Tú eres el general Morozov. De repente el suelo bajo tus pies comienza a temblar y casi pierdes el equilibrio. Parece un terremoto, pero cuando el temblor se detiene, miras hacia arriba, gritas, porque el colosal hongo tiene ahora un rostro humano. Inclínate, ordena el dios champiñón, y tú caes sin sentido. Y ahí ya no desmayamos, me imaginé. Tu mente se apaga. ¿Por cuántas horas? No lo sabes. Cuando finalmente te despiertas, no sientes ninguno de los síntomas habituales de beber mucho el día anterior. ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¿Estás viva? Vacía, está viva. La chica te está sosteniendo para que no te derrumbes completamente. Tu estabilidad está regresando mientras la infusión sale de tu sistema. El barman, jurando para sí mismo, se limpia el sudor de su frente. Estaba transpirando el cabrón. Había pensado que habíamos muerto o algo, seguro. O que habíamos convulsionado o algo en especial. Hay otras dos personas nuevas aquí, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Sorprendentemente bien. Permanecer en silencio. Eso fue terrible. Que casi licor fue ese. Lo siento mucho. Eso fue mi última infusión, pero creo que la mezclé demasiado. Oh, qué tonta soy. Está bien. La chica exhala y te muestra una sonrisa. Hemos vigilado tus cosas mientras estabas afuera. Siéntete libre de comprobarlo. Revisa tu pertenencia para descubrir que no te han robado. Los milagros son reales después de todo. Todavía no entiendo por qué resultó tan fuerte. Utilicé la receta de mi abuelo, tal y como la recuerda mi abuela. Bueno, tu abuela ya ha perdido un poco la memoria, hija. Así que no creo que sea la misma receta. Afirma eso hablando principalmente consigo misma. De todos modos, tenemos que hablar. Tienes que asegurarte de que tu cerebro se ha recuperado completamente. Es una buena idea. ¿Puedo hacerte alguna pregunta? Estoy escuchando. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando trabajo. ¿Puedes indicarme alguna oportunidad? Todo el mundo está buscando trabajo por aquí, así que me temo que yo misma no puedo ayudar. Pero podría recomendarte al camarada Kolab, el jefe de nuestra aldea. Él siempre tiene algún trabajo que hacer. Aunque no hará negocios con alguien que nunca ha visto antes. Y recomendar a una extraña es poco profesional. Tal vez si me ayudaras con algunas tareas primero. Ok, vamos a hacer la chica del pecado, ¿no? Me sentiría mejor dándote una recomendación. ¿Con qué necesitas ayuda? Me avergüenza preguntar, pero necesito algunos hongos de sapo. ¿Hongos de sapo? Y no tengo tiempo para ir a buscarlos por mi cuenta. Quizás podrías ayudarme. Solo 5 serían suficientes. Crecen al otro lado de la valla, no muy lejos de aquí. ¿Qué opinas? Elocuencia, mira. Soy digno de confianza. Quizás podríamos saltarnos. Bien, traeré los hongos. Gracias, te estaré esperando. Ok. Me imagino. Epa. Me saltó. Ah, este de acá. Me saltó directamente, No lo seleccioné yo. Ves a un hombre musculoso cerca del bar. Come carne picada en una lata y la lava con vodka. ¿Su cara te resulta familiar? Sí, claro que sí. Es otro cadete de Atom que conociste antes de ser enviado a una misión de rescate después de la expedición perdida. Nunca fuisteis amigos, pero aún así lo reconoces. Su nombre era Alexander. Oh, hey. Fingir que no lo reconociste. Vamos a hablar con él. El grandote se vuelve hacia ti. Entrecerrando los ojos un poco, finalmente te saluda. Continúa. Hola, Sorana. No te reconocí. Los supersticiosos creen que eso significa que te harás rica. Sí, de todos modos, ¿qué estás haciendo aquí? Encogerse de hombro, hablar en voz baja. Nadie necesita oírnos. Echa un vistazo rápido al barman dormido y la chica de la mesa. Ambos fingen que no les importa tu conversación con Alexander. O que realmente no les importa. A pesar de eso, Alexander rápidamente asiente con la cabeza y comienza a hablar en voz baja. Es bueno que te lo guardes para ti mismo. La gente de aquí es salvaje. Mejor no dejar que sepa quiénes somos. Gente con
como estos te cortarán en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, tampoco son tan salvajes, no seamos así. También buscan amor. También buscas amor a los otros y a los otros estoy haciendo lo mismo. Pero te enviaron antes que a mí. Me tropecé con este pueblo no hace mucho. Entonces, te está tratando bien la vida el yermo. ¿Qué opina de este lugar? ¿Cómo va la investigación? Bien, estoy calculando cosas y buscando pistas en todas partes. Casi encontré a nuestros chicos perdidos. Cuando los salve, saldré de este lugar por... Bueno, solo mira a ese tipo de ahí. Alexander mira con cautela al barman y baja la voz. Mira sus cejas enormes. Un mutante de la vida real. Es lo que es, un monstruo con forma humana. Y la mayoría de los aldeanos son así, gente fea, incrustado y tonto. Gracias a Dios que tú y yo tenemos integridad. Nunca le diremos a nadie así la ubicación de nuestra organización secreta. Pero ¿qué le pasa al tonto con este? Alexandre, encima lee, o mejor dicho, va a leer El Señor de los Anillos. Es un señor con mucha cultura, Alexander. Denle respeto, por favor. Si le gusta El Señor de los Anillos, denle respeto. Alexander espera hasta que el barman le da la espalda y luego sacude un puño mientras pone una cara de enfado. Oh, este se ve que es medio tonto, ¿eh? Ya veo, puedo preguntar algo más. Ten cuidado ahí afuera. Escuchate algo interesante, vamos a preguntarle esto y ya nos vemos. Empecé a cuidar mis músculos últimamente, haciendo algo de fisicoculturismo, ¿sabes? Dudo que un camarón como tú lo encuentre interesante. Es un tonto, Ron, este. Sí, ¿por qué no necesitas esto? Tu amiga mía solo necesita un aspecto material de tu vida y yo bla 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 bla. No me interesa. Paso. Nos vemos. Un tontaco del femate. Faltaría el comerciante este. Y este debe ser el que cura, ¿no? Ante ti se encuentra un hombre delgado de mediana edad. Una sonrisa ligeramente forzada aparece en su cara huesuda cuando te ve. Buenos días. Arma de todo tipo. Un comerciante de armas. Rifle, escopeta, pistola, bla bla bla. Trueque. Oye, ¿qué tal? ¿Un descuento? No. Me gustaría ver tu mercancía. Ok, y acá tenemos armas. Balas, especialmente para el rifle que tenemos, pero este es para semiautomática. Así que no nos sirven estas balas. Para pistola y subfusiles. Y nosotros tenemos un fusil, no un subfusil. Pistola de tubo personalizada. Vaya mierda. Un cuchillo 42. Podría comprarlo. ¿Cuánto hace la pala a todo esto? No lo vi. No vi cuánto daño hace la pala. El cuchillo hace de 1 a 8, cuerpo a cuerpo. Es que vamos a tener que comenzar con estas mierdas al principio. Vamos a tener que ir cuerpo a cuerpo y tratando de esquivar combate y demás. 1 a 8. ¿Me gustaría hacerte unas preguntas? No, paso. Demasiado texto ya. Y la pala hace 4... No, de 3 a 13. Hace mucho más daño la pala que el cuchillo mierda ese. Así que nos vemos. Y vamos a buscar los hongos afuera y después vemos al médico. Y es el último que me faltaría en el pueblo, en teoría. Bueno, aparte de los otros pueblerinos que estaban durmiendo, que les robamos mientras estaban descansando, ¿no? A ver, supuestamente estaban fuera de las vallas. ¿Serán estas setas? Vení hasta aquí. Acá hay algo. Lo que pasa es que no pinta que nada bueno. Ahí hay algo. ¿Qué es esto? Este calibre se usa. Ok. ¿Y esto? ¿Un lugar escondido? Estas setas no me muestran que las puedo recoger. Así que no deben ser estas.
Y además eso pinta radioactivo que te cagas, hombre. Si me meto ahí me voy a intoxicar o algo. Estas setas no pinta que sean tampoco. Estas setas son. Y me vino a atacar aquí, mierda. ¿Una araña? Ok, cambiando. Cambio esto y ahí puedo. Me salta este tipo de menú. Onda como si fuera el Fallout. Y acá tenemos la probabilidad en donde le podemos pegar. Y tenemos más chances para golpearlo, obviamente. Vamos a apretar acá. De una sola, muertecito. Es una hormiga esto, ¿no? Era una hormiga. No, no tenemos nada. ¿Estas son las setas? Sí. Hongo de sapo. Ok, son unas rojas. Tenemos una. Necesitamos cinco. Acá hay otra araña. Acá hay tipo una avispa, otra araña. Acá hay tumba, gente. Y tenemos una pala. ¿Vamos a pelear con estos bichejos? Obviamente son combates súper simples, porque son bichejos así nomás. Y es el principio del juego. Luego obviamente se va a poner súper chungo. Tenemos 8. Fea. Ok. Si me muevo acá, me quedan 5 y me da para un golpe, ¿no? Sí. Y fallo. Genial. Le damos de nuevo. Y mortadela la araña. Queda la otra y la avispa. Modo combate. Ponemos aquí. Y le damos. Subimos de nivel. Nice. Tenemos 15 puntos de habilidades. En lo que es característica no va subiendo nada. Va subiendo aquí en las habilidades. Lo que quiero... Antes que nada, ¿cuánto me pedía? 35 rifles y escopetas. Rifles y escopetas. 35, tenemos 18 para poder utilizar bien la carabina. A ver, lo podemos llevar a ese punto, pero... Le voy a subir un poco, tampoco... No, tampoco tanto esto. Voy a subir un poco más lo que es... Tecnología. La tecnología ante... Tecnología ante la guerra. Artesanía. Determina la habilidad de crear objetos caseros y equipación para ayudarte en el viaje. Vamos a utilizar un par de puntos aquí. Me quedan 5. Voy a poner esto... En el trueque, vamos a poner 2. Lanzar. Así como en efectividad con todo tipo de ballestas. Ballestas. Matrilladoras. Voy a poner un punto más de supervivencia. Listo. Y así lo dejamos. Y tenemos otro combate pequeño más con la hormiga mierda esta. Me voy a alejar hasta aquí. Vamos a pasar turno. Hasta aquí. Paso turno nuevo. Así se acerca a ella y me da la oportunidad a mí de dar el primer golpe. No puedo dar, ¿no? Me pide 3. Y este 5. Paso turno. Ah, está herida la araña. Perfecto. 94%. Adiós. Ok, tenemos otra Z. Y tenemos tumbas, gente. Y tenemos pala. Venga para acá. Logro desbloqueado, saqueador de tumbas.
dinero. Quiero dinero. Quiero dinero. Vaya rata que somos ahí, robándole a los muertos. A ver, ya no lo necesitan. Y en el mundo hostil que estamos, lo vamos a necesitar. Cada pedazo, cada chatarra, cada porquería que encontremos, lo vamos a necesitar. Ok, acá hay otro de esos. A ver, es de distinto color porque el que tenemos parece... Sí, es distinto color, bueno, por lo menos. Por las dudas, a ver si nos reconoce la mujer a que se lo robamos. Oh, mira, cuchillo oxidado, justamente el que lo vendía. Acá tenemos uno. Me lo llevo. Igual pega menos que las palas. Quizás podamos hacer dos ataques consecutivos, pero pega mucho menos que la pala. Cableado, cinta. Ahí hay otra araña mierda. Cuidado. Ah, y esta no tiene nada. A ver, hay que ver bien el escenario. A ver si hay algo otra seta por aquí. Una araña, otra avispa. Acá hay alguien. Buah, me enganchó la araña, ¿no? Sí. Qué pesada. Listo, a la primera. A ver qué me dice el loco este. Es un pescador porque estoy bien. Joder, ¿eh? Que me engancho la avispa. Ponente aquí, paso turno, así se acerca. Y le damos el primer bombazo. Herido. Paso turno. Como está herido no me puede atacar. Segundo bombazo. Nice. Y venimos con... con buena chance de golpe, No venimos. Bueno, creo que fallé uno en el anterior combate nada más. Un golpe, creo. Ahí hay otra araña, pero quiero ver el loco este, un pescador es. Porque estoy viendo que tiene caña y demás, ¿no? Ante ti se encuentra un hombre alto de pelo gris, con un suéter de aspecto desaliñado. Te mira sospechosamente y se. Y sin pestañear. Tiene un cuchillo en la mano y apunta hacia ti. Por el aspecto de las cañas de pescar esparcidas por la orilla, estaba pescando antes de que llegaras. Parece el loco este de... ¿de Guepardo? ¿De Wolverine? En vez de sacar el cuchillo, saca las gafas, ¿sabes qué? ¿Quién eres tú? No te conozco. Aléjate de mí. Tranquilízate, soy un viajante. Bien. Eso lo dice ahora. He oído hablar de tales solo viajantes. En el momento de que da la espalda, te apuñalan. No es la primera. No es mi primer día en esta tierra. No tengo dinero, tampoco tengo comida. Así que vete a contarle cuento a los tontos del pueblo, maldito turista. Solo quería hacerte algunas preguntas. El hombre tiene una corta lucha interior antes de que finalmente baja el cuchillo y entrecierra los ojos hacia ti. Bien, vamos a hablar. ¿Cómo va la pesca? ¿Has pescado algo recientemente? Un poco. Este estanque es bastante pequeño, pero hay muchos peces en él. El problema es que aunque sean tontos, incluso esos bichos aprenden con el tiempo y ahora no muerden tan rápido como antes. ¿Puedo pescar yo? ¿Quieres pescar, Bueno, tal vez puedas. Es solo que no sabes realmente cómo son los peces locales. Son verdaderos gourmets por aquí. No hay gusanos para ellos. Les gusta el cebo hecho de todas las criaturas de alrededor. Las hormigas gigantes, las avispas y las arañas. Ah, lo que venimos matando. Bueno, hay muchos de esos alrededor. El pescador te pone una sonrisa torcida y escupe a través de sus dientes. Sí, hay muchos de esos mutantes y fenómenos en esta zona. Pero ¿cómo sabes cuáles de sus miembros y órganos son aptos para hacer el de cebo? Apostaría que no lo sabes. Tengo razón. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ve al pub más cercano y tráeme algo fuerte. Para eso te enseñaré los fundamentos de la cosecha de carnada. Solo recuerda, no quiero nada que mezclen ellos mismos. Solo alcohol normal de antes de la guerra. Y cuanto más fuerte, mejor.
Ok, sí, vimos que vendían vodka ante la guerra y esas cosas. Lo pensaré. ¿Alguna pregunta primero? Ok, ¿qué tal la vida? Háblame de ti. ¿Qué puedes decirme? ¿Algún rumor? Escuché que hubo lluvia ácida al norte de aquí recientemente. Han pasado muchos años desde la guerra, pero las repercusiones de ese mal todavía están con nosotros. Este es mi consejo: no te acerques a ningún montón de basura sospechosa sin un contador de radiación. Ah, tenemos contador Geiger. Genial. La enfermedad de la radiación no es una broma. Un alcohólico intentará curarla con vodka. Un drogadicto usará apropenum. Pero el resultado seguirá siendo el mismo. Cualquier salud que tuvies, que tuvieras se perderá. Gracias por informarme. ¿Puedo preguntar algo más? Ok. Creo que mire. Ok, vamos a terminar de buscar los hongos estos que me pidieron, que eran 5. Que por cierto, ¿cuánto tengo? ¿Dos? No, tengo 3. Me faltan 2 más. Nos entregamos. Nos da la recomendación. Compramos el alcohol. Y venimos acá que nos enseñe el loco este a cómo sacarle las partes a los bichos y a ver si podemos pescar. Eso me llama mucho la atención. No veo setas por acá. Acá veo otro de esos bichos. Ah, mira, acá hay cosas. ¿Hay algo más por acá? Sí. Tenemos tronco. ¿Qué es esto? Chatarra. Pues sí. Chatarra. No hay. Ah, mira, una rata. Va a venir hasta aquí. Ah, dos ratas, mejor dicho. Hay que tener cuidado. Aquí paso turno. Oh, shit. Tres de daño me hizo la hija puta. Bueno, esquivamos una. Vamos a pegarle a la otra. Ya que esta no me va a atacar mientras está herida. Perfecto. Salto crítico de 13. O mejor dicho, daño de 13. No fue un crítico. Paso turno. Esta no me va a atacar porque está herida. Y muertita, perfecto. A ver, fue la Z. Tenemos 4, me faltaría una. A ver dónde, si hay otra por acá. Ah, otra persona, perfecto. A ver qué me dice. Qué raro que está afuera del pueblo este. Igual que el pescador. Ante ti se encuentra un viejo con bigote. Lleva un chandal extranjero. Tiene una gorra plana sobre su pelo canoso y alrededor de su cuello cuelga una vieja gafa. Te da la bienvenida con un firme apretón de manos. Hola, espero que los monstruos no te hayan mordido de camino aquí. Gracias, aunque tuve que luchar contra algunos. Mira, es peligroso andar por aquí solo. Hay monstruos por todo el pueblo. Este lugar está prácticamente sitiado. Una cosa está segura: normalmente no atacarán por su cuenta. O me lo pasaría muy mal cerrado aquí. Todas esas arañas, hormigas, ratas, ojo, es como si fueran simbióticas. Unos pocos años más y formarán un partido político. El hombre suelta una risa despreocupada y mira a su alrededor como si buscara algo. Luego exhala y vuelve la cabeza hacia ti. Pero de todos modos, ¿ves? Tengo este fuego encendido. Si tienes alguna comida enlatada o te estás. O te estás invitado a cocinarlo aquí. Utiliza mi olla si quieres o simplemente siéntate y caliéntate. Y hablando de relajación, si por casualidad tienes un par de dados, podrías sentarnos a jugar un rato. Parece que me he perdido mi propio par hace tiempo. No soy un gran jugador, pero que creo que es una forma divertida de pasar el tiempo. Ok, esto era lo del juego de azar. Juego de dados. Claro, vamos a jugar. Me gustaría hacerte algunas preguntas. A ver si me dice algún rumor.
Escuché un tipo de aventurero que enterró un alijo en algún. Ah, ese es el alijo que encontramos. El primero. Porque después lo otro eran tumbas. Un alijo en algún lugar de la zona. Después de eso, creo que le dispararon o fue atacado por los lobos. Y el alijo sigue ahí. Iría a buscarlo, pero soy demasiado perezoso. Así que eres bienvenido a probar tu suerte buscando. No me importará. Gracias por informarme, me voy. Ok, no hay nada más. Las ovejas no tienen nada. Tiene un papel ahí, pero no se lo vamos a robar, pobre hombre. Pobre porque está despierto, porque si no, sí se lo hubiera robado. No lo vamos a negar. Nada más una ratilla. Tenemos que sobrevivir, gente. ¿Qué se le va a hacer? Acá. Oh, hay dos ratas más. Hay dos ratas. Una avispa. ¿Cómo estamos de vida? Tenemos 30 de vida, ok. Vamos bien. Y ahí está la seta que nos falta. Me pongo aquí, paso turno. Mierda, rata mierda. Le tengo que dar un golpe normal. Oh, perfecto. Viene la siguiente. Voy a subir uno más y paso turno. ¿Me llega a golpear? No. Perfecto. Tengo que pasar turno. Va a venir la avispa. 72%. Nice. Dos muertitos. Y ya de paso quedan los cuerpos, que me imagino que luego los puedo llegar a lootear, ¿no? Así le podemos quitar las partes que nos va a enseñar el loco. Tenemos que venir al bar, entregar las setas y comprar alguna botella de vodka o algo. Había Oporto, creo. Ok. Vamos, 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 vamos. Primero la recomendación. Entregamos las setas. Hola, ¿cómo va la recolección? ¿Tiene algo? Aquí tienes. Vaya, muchas gracias por la ayuda. Le da los hongos, ella examina los hongos con un ojo profesional y satisfecha con la calidad, sonríe ampliamente. Ok, comercial, estos hongos son definitivamente la primera. Son de primera categoría. Finalmente me tomé mi tiempo para encontrar, bla bla bla. Elocuencia, no. Nada, vamos a hablar con el jefe directamente. Claro que sí, escribiré una nota al camarada con la. Ahora mismo con mi recomendación. Dásela personalmente ya que estoy segura de que va a hablar contigo. Vive a la izquierda de la entrada del bar. Buena suerte. Ok, es el general este que está aquí, me imagino. Vamos a hablar con el loco este. Vamos a comprar. ¿Qué es lo más barato? El vodka. 53 Oporto antes de la guerra. Dieciocho. Para. Por dos. 53 los dos, ¿no? Veintisiete uno solo. 53, ta, 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 18. Oporto antes de la guerra. Ah, le compro esto, ¿no? Adicción, alcoholismo. A ver, si lo puedo. Tenemos 60 rublos. Lo puedo ir comprando. Te doy los troncos. Te doy los cassettes. Mezcla de hierbas, eso no. Te doy los ladrillos. No me interesan los ladrillos al momento. Ahí tenemos 27 rublos. Tenemos. Me estoy pasando. 19. Es más, ya me paso. Dame un rublo, cabrón. Uno. Y tenemos 19 y hacemos trato. Nice. Tenemos el Oporto. Decime que lo tengo. Perfecto. Vamos a. Me voy. ¿Dónde está el pescador? Así nos enseña eso. Vamos a entregarle esto y. ¿Dónde está el cabrón? Estaba por aquí, pasando este. Holy shit, ¿en qué parte era?
Era en una de las esquinas, ¿no? Sí, aquí. Aquí. Ah, acá hay una araña que no ha llegado a matar. Ok, vamos a seguir nuestro personaje. Bueno, ya que está, peleamos con la arañita esta. Combate sencillito. Los tenemos todos hechos. Por lo menos aquí alrededor del pueblo. Ya saliendo afuera, vamos a tener bandidos y un montón de mutantes y otras cosas. ¿Me estás pidiendo algo de licor, no? Mira, quiero un poco de vodka antes de la guerra. No me importa si es barato o caro. Puede ser incluso más fuerte que el vodka, pero tiene que ser de antes de la guerra. No hay nada que ver aquí. No me jodas, compré el Oporto. Mierda. Es que no me aclaró que quería vodka. Me dijo licor antes de la guerra, nada más. Ok, vamos a tener que regresar al bar. Vaya shit. Vaya shit. Una nota de camarada Colab. Ok, esto es lo que le tenemos que entregar. Este es el resguardo para ir a buscar el libro del Señor de los Anillos. Esto es sal, esto es jabón. Clavos, mientras esperamos que viene nuestro personaje. Vamos, vamos. Creo que con el inventario no se mueve, a ver. No se mueve. Cuando abrimos el inventario no se mueve, ok. Sigue continuando el juego, pero nuestro personaje se separa. Vaya putada. Ok, continuar, comprar. Toma el Oporto, a ver. Me lo toma 8 ahora el cabrón. Hijo de su fruta madre. Ok, el vodka ante la guerra. Toma esto. Toma esto. Dame lo que falta en billetes y estamos hechos. Porque ya tengo uno puesto y este es el que robé, así que me da igual. Ahora sí, vámonos. Estaba por acá, pescador, ¿no? No, acá están los hongos. Mierda. Me gustaría alejar un poquito más la cámara. Un poquito nomás. Aquí. Podemos acercarla bastante eso. Estoy viendo que están los pececillos saltando. Tengo ganas de pescar a ver cómo es el tema eso. Ok, estás pidiendo algo de licor, toma. Aquí tienes un poco de vodka. Le das la botella al pescador. Él la toma rápidamente de ti. Revisa rápidamente la etiqueta y pone la botella en su bolsa. Qué buen vodka tiene. Cosas hechas para importar, ¿sabes? Ahora me hará compañía y me ayudará a perder algo de radiación si tengo mala suerte. Ok, si bebemos vodka nos puede ayudar a perder algo de radiación. Pero nos puede dar alcoholismo. Si tengo mala suerte y me pongo enfermo. Ahora que cumpliste tu parte del trato, es mi turno. Escucha atentamente y recuerda. El pescador te explica cómo tratar con las hormigas, las avispas, bla 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 bla. Ok. También esas cosas pueden ser vendidas. El yermo es el hogar de muchos tontos que les gusta colgar patas de avispas en sus chozas para mostrar sus habilidades de caza. Es particularmente gracioso porque incluso las avispas comunes son mucho más peligrosas que esos errores genéticos. Pero ¿a quién le importa? Cualquier artículo que cueste dinero vale la pena venderlo, ¿verdad? Eso es cierto. Ok. Ahora quiero ver a las que ya maté si le puedo quitar algo. Efectivamente, gente. Cerebro de araña. Ok, todo lo que ya matamos le podemos quitar esas partes. Y mi pregunta es artesanía. Experimentar, saco, bla, bla, bla.
No es el cebo como tal, sino directamente estas cosas. La pongo en la caña. Esa es mi pregunta. Acá hay una avispa, a ver, que matamos. Nice. Bueno, se puede vender. O algunos te los compran, mejor dicho. Tenemos algo más. Acá tenemos tres más. No sé si la rata me va a dar algo. La rata podría darme carne, ¿no? Recoger, perfecto. Nice. Nice. Acá hay más hormiga. Esto me va a dar radiación. De acá a la China se ve. No sé si va a haber trajes especiales, seguramente que sí. Pero eso mucho más adelante. No lo vamos a conseguir aquí ni en broma. Y no me quiero poner a recibir radiación gratuitamente. ¿Dónde están las ratas? Ah, mira, esta casa no la habíamos visto. Tiene un espantapájaro y todo. Y me indica aquí. Esta parte no la habíamos visto. Esta esquina del sector. Sí, esto no lo vimos. ¿Qué dice acá? Este campo parece aceptable, pero primero hay que plantar los cultivos. Plantar cultivos, ok. A ver qué hay acá adentro. Una choza abandonada, eh. Hay algo. Papel. Desbloquear. Pólvora, tronco. Memoria cazador 2. Receta. Te enseña a hacer munición de bala de pistola de tubo. Curioso. Encontramos una receta. ¿La podemos aprender? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. No. Usar. Difundir, nada. Ok, es una nota así sin más, pero me da una receta, ¿no? Bala. Sí, señor. Podemos crear balas. Pero para pistola de tubo, que no tenemos en este momento. ¿Hay algo más aquí adentro? Aquí arriba hay algo. ¿Ves luz? ¿Ves luz debajo de la cama? Tal vez un pasaje oculto detrás de ella. What the fuck? Usar. ¡Ulala! ¿Un pasadizo, gente? ¡Ulo! ¿Y esto? ¿Está lleno de cosas? ¿Ves lo que le digo que hay que investigar bien? ¿Qué juguetes debe ser de cascanueces, verdad? Pero ¿dónde está tu espada? ¿Y esto qué es? Botella vacía. Ah, qué pena. Hubiera estado bueno que estuviera llena de algo. Botella vacía. Tenemos cuerdas, tenemos clavos. Me llevo todo. Hay una caja fuerte, gente. Un rifle de asalto de madera. Lástima que no hay munición, pero un rifle de asalto. Así por la cara. Botella vacía, botella vacía, botella vacía. Las botellas me las estoy llevando no solamente porque podríamos llenarlas de agua, sino también que quizás encontremos alguna receta para hacer algún tipo de molotov o algo así. Que seguramente se puede hacer. Caja fuerte. Esto ya no es forzar ni nada. Acá necesitamos un código literal. Usar, a ver. Qué pena, todavía no hay código. No hemos encontrado nada que tenga algún código. Ok, curioso.
Ok. Hay que estar atento a todo, gente. Lo que... Es más, prácticamente ni había visto esta casa. Ni la había visto. Estoy buscando los restos del... Los bichos que maté. Aquí, las ratas estas. Las ratas, las avispas. Colecua. ¿La rata me da algo? Sí, me da carne. Carne es carne. Hay que sobrevivir. Ok, acá está el loco este. Quiero ver si podemos pescar. Ya que tengo partes de... Un par de bichejos, a ver si aprieto aquí. Si me deja pescar. Y si no, bueno, ya vamos directamente a hablar con el general a ver qué trabajo me puede dar. Vamos a hablar con el médico y yo creo que vamos a dar por concluido el capitulazo de hoy. No sé si lo voy a dividir en dos videos porque se ha hecho largo. Es que estos juegos son largos, son lentos, largos, pero súper chulos. A Tetí ya hace una improvisada caña de pescar. Su flotador se balancea lentamente en la superficie de pequeños estanques. Sabe que los peces de aquí le encantan ciertas partes del cuerpo de los insectos, arañas, mutantes. Así que si tienes alguna, probablemente puedas atrapar algo. Usa la glándula saliva de hormiga como cebo. Pones cuidadosamente la glándula y lo tiras. Ahora todo lo que tienes que hacer es esperar. Todo está tranquilo. Esperar. Esperamos. Mira tu fedor, bofacho. Te coge de hombro. Para animarte, todo está tranquilo. Pero saltó algo ahí, ¿no? Lorana curó, dice. Ah, creo que se va curando a través del tiempo. Esperar. Ha picado. Algo tira de la línea. Ahí tienes que coger la caña con fuerza para evitar que se meta en el agua con el cebo. Tirar. No hubo suerte, el pez probablemente se ha liberado del anzuelo y se ha llevado el cebo en el... Mierda, no me jodas. Usar la pata de avispa. Esperar, ha picado. Tirar. Estás de suerte, alegremente sacas la línea solo para escupir con consternación. Todo lo que has cogido es una bota vieja, al menos el cebo no se ha perdido. Mierda. Una bota vieja pescamos, gente. Ha picado. Tiramos. Estás de suerte. Lucha en tus manos una yubarta de aguas profundas. Antes de la guerra era un nombre local para una gran perca. Después de la guerra el nombre se pegó a este pez. Nadie está seguro de por qué. Coge la captura. Perfecto. Tenemos un pececito. Menos 600 de hambre. Ah, pero te da más 12 de radiación. La perca mierda esta. No me tengo que olvidar de comer, gente, ¿eh? Por ahí se me va a ir pasando. Mapa. Este es donde estamos en este momento ahora. No, no, no te vayas de acá. Quiero pescar algo más. Usamos el cebo de araña, a ver. Esperamos. Ha picado. Tiramos, mierda. Ha tirado demasiado rápido, mierda. Vaya putada como se me escapan. O pescamos otra basura, ¿no? Has cogido otra bota vieja. Mierda. ¿En serio? Otra bota vieja. Creo que la pata de avispa es lo que sirve. No hubo suerte. Quiero pescar algo con el cebo este de araña. Está haciendo de noche ya. Ha picado. ¿Por qué cambia así rotundamente de todo? Ok.
Okay. No me podría fumar la caña, ¿no? No. ¿A la noche sale algo distinto o...? O ni fu ni fa. Por lo menos aquí alrededor no. Aquí alrededor pinta que están todo lo mismo. Mi pregunta es... Nuestro personaje tiene que descansar, ¿no? En algún momento tiene que descansar. Está despierta hace rato. Lo que pasa es que no veo... Resistencia. ¿Sabes cómo descuartizar los mutantes? Esto es lo que aprendimos. No me da ninguna ventaja, ninguna desventaja, perdón. Por aprenderlo así por parte del juego. No hay un lugar para descansar en este pueblucho. Ronquidos. ¿Y esto qué es? Esto así con... onda una espiral es... Acá hay algo. Que no looteé. Ah, sí, sí looteé. ¿Puedo llegar a descansar aquí? Porque me acuerdo que si Ah, no, cierto. Si abro la pestaña no... Me quedo al lado del loco este. Me acuerdo que si descansa durante 30 minutos, una hora, 3 horas, 6 horas. 6 horas. 3 y 20. Nuestro personaje ya está descansado, pero tiene que comer algo. No ha comido... Ven, vida 34. Resistencia de radiación. Depende de la resistencia. Resistencia tóxica 20. Regeneración 0. Porque está todo. Modificación menos 1. Menos 2. Por el hambre. Hambre. Sí. Por el hambre. Hay que comer algo. Mi pregunta a todo esto, bla. ¿No tenemos alguna forma de hacer algún tipo de fogata o algo así? Esto es para ir cuerpo a cuerpo. Esto es para abrir inventario directamente. La vida, esto no. Ah, si yo soy tonto, Ron. Acá teníamos un loco que nos ofreció para cocinar. Estaba por aquí. ¿Dónde está? Estaba por aquí. Aquí está. Aquí. Vamos a cocinar, ya fue. Vamos a conizar, iba a decir. Cocinar el pececillo que encontramos y ya está. Así como está, 15 radiación. Si lo cocinamos, no sé qué. Seguramente va a tener algo de radiación, pero no va a ser tanta. Cocinamos. Tenemos maíz. Mezcla de hierbas. Haz un poco de té de hierbas. No hay control de calidad en el yermo, así que bebiendo esta infusión de hierbas, o ganas más una resistencia o te envenenas. Atrás. Maíz. Después de comer un poco de avena de maíz, por fin puedes recuperar tu valiosa salud. Cocinar. Atrás. Me queda 900 de hambre igual. Carne. Una buena porción de carne asada puede restaurar tu inestimable estado de salud. Cocinar. Perfecto. Atrás. Listo. Y creo que no sufrí nada de radiación ni nada. Perfecto. Y el PCS lo guardo. Primero para ver cuánto me dan por él. Y segundo, si no me pagan mucho, me lo guardo para una comida futura y ya está. Y por cierto, gente, me había olvidado. Tenemos el arma de fusil que nos dio el viejo este. Pero igual no la podemos utilizar bien. Pero
Tenemos lo que encontramos, estos secretos. Un rifle de asalto. De madera, dice, pero bueno, no importa. Ah, cierto que no anda el personaje cuando está abierto el inventario. Shit. Eso lo tendrían que haber cambiado. Mientras yo estoy esperando que la mando aquí, puedo ir viendo otras cosas, ¿no? Primero no, primero. Continuar. Abrimos. ¿Me das algo por las botas? No me dan nada por las botas. Me da 35 por el pez, ¿eh? 35. El pez obviamente me da, me quita 600 de hambre. Pero ¿cuánto estamos? 44 de peso. Vaya shit. Tenemos maíz, tenemos jabón. Ah, la feseta que encontramos que ya aprendimos. 272. Ya la aprendimos. Así que me da igual, te la vendo. Te la vendo, papu. Ya la aprendimos. Trueque. Muchas gracias. Tenemos 339 rublos. Espectacular, gente. Ahora me voy para la armería. La armería. A ver qué tenía el loco. No me acuerdo las balas que tenía. Tenemos. Este es un rifle de asalto. A ver si la munición que tiene era para eso. Semiautomática. Rifle de ejército vieja. Más una en supervivencia. No me vendría nada mal. Vale 69. Esto no estaba antes, ¿no? Garrote, 55, cuerpo a cuerpo. 6 a 17. La la. Me gustaría comprarlo. No lo puedo utilizar bien de momento porque me falta un poco más de puntos en cuerpo a cuerpo. ¿Esto qué es? Piel de liebre. Consejos desde el baño, FZ. Esta nota te enseñará a hacer un guante pesado de segundo grado. Un guante. ¿Esto qué es? Tabaco. Las botas estas no me sirven y me dan cero. No me sirven para nada. Toma, quédatela. Sé que no me da nada, pero bueno. Para que las quiero también. El cuchillo no lo vamos a utilizar, lo vamos a vender. Te doy los troncos, me dan mucho peso. Todo lo demás lo voy a guardar por las dudas. Por las dudas. Tenemos. Me llevo tu munición. ¿Qué es esto? T. Una galleta. No funciona en combate. Ok, no hay. Las comidas no sirven en combate. Me llevo este. Y me llevo el garrote. Cuando lo puedo utilizar ya tenemos un arma buena. Va. De ninguna manera. ¿Cómo que no? Ah, por los bulos. Perdón, 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 perdón. Ahora sí. Creo que. Salimos. Me cambio. Esto no me da nada directamente. Solamente me cubre. Pero este por lo menos me da uno de supervivencia. Y le da otro aspecto a nuestro personaje. Se lo vamos a vender. Y creo que nada más. De momento nada más. Dámelo, esos 23 rublos. Y nos quedamos con 227. Listo. Vamos a hablar con el general, a ver qué nos dice, qué trabajo tenemos. Ante ti está el jefe de la comunidad, el camarada Kovalev. Lleva una chaqueta vieja pero bien cuidada. Parece de unos 60 años, pero se ve sano para alguien que vive en el yermo. Es posible que su edad real esté más cerca de los 70. Su estricto rostro está adornado con un bigote como de pincel. ¿Qué quiere, jovencita? Recibí
Recibí esta carta de recomendación de la taberna. Estoy buscando trabajo. Interesante, déjame echar un vistazo. Entrega la nota. El camarada Collab escanea rápidamente su nota. Te da cuenta de que la tiene muy cerca de sus ojos. Parece que su visión no es la que solía ser. Así que Katia cree que puede confiar en ti. Puede ser. En cualquier caso, causaste una buena sensación. Esa es una recomendación suficiente para mí. ¿Y qué hay de ese trabajo? Sí, el trabajo. El jefe se cruje los nudillos, luego te mira y finalmente llega a una conclusión. Tal vez tengo un trabajo para ti después de todo. Después de todo, probablemente ya has oído hablar de la banda de bandidos que aterroriza nuestro pueblo. Cada mes vienen a recoger suministros de todo, de suministros de nosotros. Si no entregamos los bienes, ellos roban y matan a nuestra gente. Tratamos de luchar contra ellos, pero sin éxito. Pero ahora, mirando tu cara honesta, he ideado un pequeño plan. El jefe baja la mirada otra vez. Es difícil para ti comprenderlo. O está indeciso o solo busca la palabra adecuada. Te escucho, espera en silencio. Directo a los negocios, camarada. ¿Qué hay que hacer? El jefe te valora fríamente. Está claro que tu actitud no es algo con lo que está acostumbrado a tratar. Por un momento parece que va a pedirte que te vayas, pero entonces el momento pasa y simplemente lanza un fuerte suspiro. La cosa es que creo que hay un soplón viviendo en nuestro pueblo, un traidor, una rata, estoy seguro de eso. Hay quien hizo un pacto con los bandidos y los mantiene informados de todo lo que pasa por aquí. Pero dicho esto, no puedo imaginar quién es la rata en realidad. Y el propio cabrón me conoce a mí y a los otros aldeanos demasiado bien para ser atrapado. Cuando contratamos mercenarios para protegernos, los bandidos de alguna manera lo supieron de inmediato. Y cada vez que ganamos un poco de dinero en el comercio, ellos aparecen por su parte. Alguien nos está delatando. Eres una nueva cara en la región. Debería ser fácil para ti ganarte la confianza de la rata. Tráeme la identidad de ese traidor. Ese es el trabajo. ¿Por qué me confías el trabajo cuando yo misma podría ser uno de los bandidos? El jefe se fríe sin regocijo y parece encogerse un poco. Su verdadera edad se hace más evidente. Te das cuenta de que debe ser mucho mayor de 60 años. Continuar. Oh, te lo diré sin rodeos. El pueblo se está muriendo lentamente. La sequía, los bandidos, los jóvenes siempre se van. Unos pocos años más y seremos borrados del mapa. Los veteranos morirán y los pocos que queden se dispersarán. Algunos podrían incluso unirse a los bandidos. No me gustan mis opciones, pero es probablemente nuestra única esperanza. Ahora, nuestra última oportunidad de cambiar las cosas. Afíglalo. No para recuperar lo que perdimos, sino para al menos permitir que nuestro asentamiento tenga un poco más de tiempo. Si el pueblo debe morir, que muera honorablemente por su cuenta, dejando cálidos recuerdos en los corazones de la gente. Lo que está pasando ahora, eso no es ni siquiera la muerte. Se está marchitando, es putrefacción. Eso no es bueno. Suena como si necesitara una investigación. El camarada Collab se acerca a ti. ¿Estás de acuerdo o lo rechazas? Dímelo sin rodeos. Estoy de acuerdo. ¿Por dónde debería empezar? ¿Por dónde empiezas? Bueno, empezaré diciéndote de quién no sospecho. Por un lado, confío completamente en mis hombres de combate, Jan y Petian, en las puertas. Ah, hablamos con Jan, pero no hablamos con el otro muchacho que está en la otra puerta. En la puerta sur y norte, respectivamente. Ellos no trabajarían para mí de otra forma. El comerciante Jasmine puede ser un sospechoso. El comerciante Yashin puede ser un sospechoso. Es nuevo en la ciudad y tiene un pasado sombrío, pero él hace mucho por el pueblo. Construyó su tienda con su propio dinero, paga su impuesto y sufre de los bandidos como todos los demás. Confío en el doctor. Ah, nunca fuimos a ver al doctor Mikoyan y al viejo Semyon, como si fuera a confiar en mí mismo. Construimos esta aldea juntos. Son buenas personas, probadas por el tiempo y leales. El camarada Grakin, el superintendente del rata este que era político, por otro lado, es una persona cobarde y furtiva, pero no. Es demasiado cobarde. Nunca trabajaría con los bandidos.
No lo sé, es mucho más rentable para él mantener su puesto en el pueblo. Los bandidos probablemente se echarían a freír si intentara hablar con ellos. Eso es cierto. Por lo menos ser alguien en un puesto bajo a tratar de estar en algo más alto y no ser nada, ¿no? Katia y Bayan, los dueños de la taberna, no tienen motivo para ser soplones. Nunca harían algo así. Y lo demás, no sé, nada del resto. Ok. Ya sé quién es. Ya me lo vuelo. El que yo mismo que dije que es un rata. El que sale del pueblo para jugar dados. Estaba acá, ¿no? Este. El que le daba igual el pueblo. ¿Quieres ir a jugar? Me gustaría saber tu opinión sobre los bandidos locales. ¿Tienes un representante en el pueblo? La cara del hombre sigue siendo la misma y no expone ninguna emoción con tus palabras. Con tus palabras deberían haber provocado. Sus modales siguen siendo los mismos y su mirada sigue siendo bastante descarada. Los ladrones son ladrones. ¿Qué hay que decir? Sobreviven. Eso es todo. Escupe a un lado y te mira con insolencia, justo a los ojos. Es el cabrón este. ¿Sospechan de alguien dentro del pueblo? ¿Hay una espía por aquí? ¿Y por qué estás interesada de todos modos, señorita investigadora? Bueno, el jefe me dio una misión para encontrar el soplón local. No es asunto tuyo. Bueno, ¿y si me quiero unir a ellos? Eso me gusta. A ver si se delata el cabrón. Claro, mira. ¿Qué pasa si el que trabaja para los bandidos se va del pueblo tranquilamente? Sin causar problemas a ti ni a nadie. Fuera de la vista, fuera del pensamiento, como dicen. Y cuando decidas que has terminado con toda esa mierda, dormir bajo las rocas, robar comida para perros y todas esas cosas, habrá un puesto disponible para ti en nuestro, quiero decir, su campamento de bandidos. Está situado no muy lejos de aquí, en la fábrica abandonada. Y bien, ¿qué te parece ese tipo de posibilidad de profesión? Dejemos esto perfectamente claro. Eres el soplón del pueblo, ¿verdad? Wow, 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 wow. Silencio, hombre. Sí, soy yo. Aunque me molesta que me llamen soplón. Soy más bien un infiltrado, ya sabes. Me enviaron aquí por mi grupo. De todos modos, mi propuesta sigue abierta para ti si estás interesado. Interesada, ¿no? Me hubieras puesto la A. Elocuencia, tengo una contrapropuesta. Tú me pagas y yo me quedo callado sobre lo que acabo de oír. Quédate aquí, necesito pensar un rato. Obviamente, quédate aquí. Piénsalo rápido, me estoy poniendo muy nervioso porque Colab me está acechando. Así que no me quedaré mucho tiempo. Si te veo salir de la aldea, no esperes encontrarme aquí cuando vuelva. Me reuniré contigo en la fábrica abandonada, claro. Pero no te vayas todavía. Ok, no tenemos que salir de la ciudad. Lo tenemos que hacer rápido. Tenemos que decirle al loco este que es el soplón. Ya me imaginé. Menos mal que hablamos con estos antes. Los conocimos un poquito a las personas. A ver, ¿qué me dice? Es posible... Bla, 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 bla. Ya has vuelto. ¿Alguna noticia en nuestra...? Sí. En efecto, encontré a tu soplón. Es Grishka, el joven que anda por el pueblo. Colab se golpea la frente sorprendido. Parece enfadado, pero también avergonzado. Como si acabara de hacer algo estúpido. Claro, era tan obvio. El hombre va de aquí para allá. Nunca trabaja para el beneficio del pueblo. Y todo el tiempo habla de la jerga callejera. Debo estar quedándome ciego. Además de viejo, hace unos años lo habría visto desde el principio. Carisma. Te estás haciendo viejo, camarada Colab. ¿Y ahora qué? El calmado Colab se acaricia la barbilla, probablemente reflexionando sobre su próximo paso. Espera con calma su respuesta. Finalmente, habiendo llegado a una decisión, el jefe aplaude. Debemos deshacernos de Grisha, el soplón. Eso está claro para mí. ¿Pero cómo? No quiero crear pánico. Debemos deshacernos de él en silencio, sin que nadie se dé cuenta. Bueno, camarada Colab, ¿qué hay de mi pago? Estaría encantada de ayudar con la desaparición. Eso, interesante. No preguntaré por qué, pero es bueno oírlo.
Pero, ¿qué es lo que propones exactamente? ¿Atacarlo a plena luz del día? No, no, no. Eso nunca funcionará. No quiero crear pánico. El soplón debe ser tratado en silencio. Debe parecer como si simplemente hubiera decidido irse. Más allá de la valla hay un edificio abandonado. ¿Qué tal si lo traes ahí afuera y en silencio, ya sabes, hace el trabajo? Una cosa desagradable de hacer, según mis estándares. Pero a veces una cosa desagradable es necesaria si significa salvar a nuestra pequeña comunidad de la destrucción. No sé cómo lo atraerás allí, pero te concedo total libertad en tus métodos. Después de que la ejecución se lleve a cabo, regresa a mí. Me gustaría hablar más sobre nuestra futura cooperación. Se hará, atraeré al soplón, la casa abandonada y bueno, ya sabes, tengo que irme. Listo, vamos, rápido. A ver si se va. Ahora lo tenemos que atraer hasta la casa abandonada, esa donde encontramos el interruptor secreto, que tiene una caja fuerte. Rata. A ver qué nos dice. El hombre. Ok. Hola, ¿puedo hacerte una pregunta? Escucha, no tienes nada en contra de ir al edificio abandonado allí, ¿verdad? El soplón te mira sospechosamente y mira a su alrededor. Para ganar su confianza necesitas engañarlo de alguna manera. ¿Por qué iba a hacerlo? Escucha, Grilla. Eres un tipo genial, fuerte y orgulloso. Me encantaría conocerte mejor. Este asqueroso, tarado, te cree, como lo dijo, cree que se puede coquetear con todas las mujeres, que las puede embarazar y demás. Así que seguramente puede caer con esto. A ver qué más dice el juego. Me he dado cuenta de que eres un hombre de apuestas, así que pensé que tal vez el juego de verdad puede llegar a caer porque tiene dados y juega fuera del pueblo. Pero como que ya está advertido de que sabemos de qué es el soplón, no sé si va a caer con eso. Fuerza. Te tengo, camarada, así que me necesitamos. No. No, voy a utilizar este. El hombre te da una mirada sombría antes de calmarse y se ríe con satisfacción. Me has pillado. Su mirada viaja por todo tu cuerpo. Desde eso mira a su alrededor y te guiña el ojo. Me imaginé que iba a caer al cabezota este. ¿Qué sabes? Me gustaría conocerte mejor yo mismo. Lo mismo, lo mismo. Espero que conozcas el lugar. Claro, nos vemos allí. No llegues tarde. No te preocupes, no llegaré tarde. Ok, vamos directamente nosotros para allá. No me acuerdo la casa abandonada para dónde era. La casa abandonada. Aquí. Vamos yendo. Ok, por la noche nadie se va a enterar. Lo que quiero saber es si me aplico esto en la segunda ranura. ¿Tienen munición? Bala por ráfaga 3. Mierda, que gasta un huevo de balas esto. Pasando, vamos a darle con la pala. El hombre mira alrededor tímidamente y se acobarda ante cualquier ruido que oiga. ¿Qué pasa? La muerte será el pacto principal hoy. Y yo soy el chef. Hora de morir, animal asqueroso. Lo siento, tío. No es nada personal. Yo soy el chef, papu. A ver, pará. Antes, trueque. ¿Tiene algo? Dados. Nada. Es más, si te mato, seguro me los llevo. Bueno, uno de daño. Me dio la puñalada el hijo de su puta madre. Eso. Lo tumbamos y lo dejamos inconsciente o herido por unos 1 o 2 turnos, así que vamos a aprovechar a reventarlo. Ya lo tenemos, gente. Se levanta.
No va. No, 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 no. No vas a oír, Fata Inmunda. Muertísimo. Listo. Me llevo su puñal, me llevo pasaporte de ladrón, un haz de espada. Bajo la imagen, alguien ha estampado toscamente una sola palabra: criminal. Y sus datos. Nos llevamos todo. Volvemos con el camarada. A ver qué nos dice y especialmente para que nos pague, loco. A ver. Ya me tendrías que haber pagado antes con haber encontrado a la fata. Y ahora que te lo estoy limpiando, así que 60 puntos de experiencia. Eso sí, no veo algún lugar donde haya prevención 32. Modificador más 1. Por el golfo que estamos llevando, ¿no? No estoy bien. No veo algún lugar donde nos diga cuánta experiencia nos falta para el siguiente nivel. No. No hay nada de eso, pero bueno, no importa. A ver qué nos dice el camarada Colap. Hola, entonces, ¿cómo fue? Está hecho. El jefe presiona sus labios y asiente con la cabeza, sin decir una palabra. Saca un puñado de rublos de su bolsillo interior y te lo entrega, sin mirarte a los ojos ni una sola vez. Aquí, 350 rublos. Eso es, por el trabajo. Pensé en pedírselo a Petia, el chico de la puerta norte. Quisiera esto. Tiene mucha fuerza para pelear. Quería que mirara los ojos al traidor antes de matarlo. Solo para entender cómo se siente. Tal vez sea lo mejor que no lo haya hecho. Que lo hayas hecho tú en vez de él. La verdad que sí. Gracias, este dinero es de gran ayuda. Quédatelo. Ajá, quédatelo, ¿no? 350, quizás un poco de fulos más. Vale, liquidamos a alguien. No, pero vamos a quedarnos con eso. Porque seguramente nos va a seguir dando más trabajo y demás. El jefe pone silenciosamente el dinero en tus manos. El silencio lo acoge. Así que ahora que el encargo está terminado, ¿qué tal si te ocupas de un poco más de trabajo? Como puedes ver, somos gente honesta y recompensamos el trabajo honesto. Una cosa rara aquí en el yermo. Lo diré ahora. Si estás de acuerdo, la paga será mucho mejor. Cuéntame los detalles. Bien, los bandidos tenían un espía en nuestro pueblo. Ahora quiero tener mi espía en su campamento. Ya que has demostrado ser una persona con muchos recursos, te ofrezco el trabajo. En realidad será más fácil para ti, ya que eres nueva aquí. Los bandidos ya conocen a todos mis chicos, pero podrías ganar fácilmente su confianza e infiltrarte en su banda. Necesitamos que uno de nuestros hombres entre en la guarida del león. La guarida del león es el lugar donde están estos. Puede ser más específico. De acuerdo, ¿no? Grandioso. Ahora solo tenemos que averiguar cómo entrar en el campamento. ¿Encontraste algo interesante en el cuerpo del traidor? Solo esta carta. He oído que los ladrones están creando sus propios documentos oficiales. Me parece una idea terrible, pero por otro lado sigo pensando como en la vida anterior. Los criminales ahora tienen mucho menos que temer que en los viejos tiempos. Entonces, ¿por qué no deberían empezar a hacer sus propios documentos? Creo que esta carta es uno de ellos. Sí, eso podría ser justo lo que necesitamos. Intenta mostrar esta tarjeta en la puerta del campamento de los bandidos. Sé con certeza que puedes acercarte sin que te disparen, lo más probable. Hay una gran posibilidad de que piensen que eres uno de los suyos. Suena peligroso, pero lo haré. Solo recuerda, espero que me paguen generosamente por esto. Por supuesto, no te preocupes por eso. Nunca he estado encubierto, pero entiendo lo difícil que es. Te pagaré bien y el pueblo estará siempre agradecido. Ahora déjame marcar su campamento en tu mapa. Ok, le das el mapa. Después de pensarlo bien, dibuja una cruz en el lugar, ok. Ya está hecho. Ahí es donde viven esos cabrones. Además, puede que necesites un arma para el trabajo. Compruébalo en el armero. Él te ayudará con eso. Buena suerte. Ya veo. Sin embargo, necesito un poco de tiempo para pensármelo bien. Ok.
Y el armero me tiene que dar algo, ¿no? Una armita. Me enviaron por un arma. ¿Te enteraste de eso, verdad? Claro, tengo algo divertido para ti. Le quitará a un hombre la cabeza de sus hombros. Ok, ¿y qué me dio? Una pistola oxidada. Vaya mierda. Quiero ver al médico. ¿Qué pasó? Al médico no visité todavía. Es un hombre delgado, ligeramente encorvado, pero bien fornido, de mediana edad. Está vestido en una gran polvorienta bata de laboratorio con las mangas afemangadas y un gorro de tela gris. Sí, debe ser el médico de la zona. En el blanco, jovencita, doctor. A tu servicio, puedes llamarme Constantin. Ok, necesito tu ayuda. Tengo el medicamento, ok, beber. Me da una medicina. Y ahora recuperamos la vida que del combate, ¿no? Gracias, doctor. A ver, comprar fármacos. Ok, vende hongos, vende antídoto. Menos 500 de toxicidad. Después de un minuto, menos 250. Estimulante. El estimulante te da entre 20 y 31 de vida, pero produce adicción. Oporto antes de la guerra. Efecto 30 minutos. Menos 1 de percepción, menos 1 de fuerza, menos 1 de suerte, más 1 de destreza. 30% de efecto. 30 minutos más. Menos 1 de intelecto, más 1 de destreza. Adicción, alcoholismo. Foto. El hombre de esa foto parece un héroe de la Unión Soviética. Ok, no. Como mucho este, el antídoto contra la toxicidad, pero nada más. Ok, nada más. Ya me voy. Nos vemos, Doc. Creo que podemos venir cada vez que queramos a recuperar nuestra vida. A ver, quiero solamente pegar un pequeño vistazo antes de salir. ¿Qué hay aquí? Por aquí entramos, ¿no? Y ahora podemos ver el mapa del mundo para desplazarnos. Efectivamente, gente. Si aprieto el mapa, estos son los lugares que me han indicado. Fábrica abandonada. Sitio de accidente. No. Mierda. Para. Quédate acá. Sitio de accidente. Esta es la ciudad donde tenemos que ir a encontrar el libro. Y vaya otras cosas. Un búnker. Y hay mucho más. Hay mucho más. Lo que pasa es que este es el mapa mundi. Y entre medio vamos a ir encontrando cosas. Pueden ir saltando cosas aleatorias, porque estoy viendo. No sé si... A ver... Estado. Esta es la fábrica, es donde están los ladrones. No sé si para el tema de dónde están los ladrones primero. Si pongo hasta aquí, ¿hay algo en especial en este lugar o no hay nada? Yo solo para ver. O quizás solamente entran donde hay estructuras. Ha sido emboscado por bandidos. Si no haces nada, te atacarán. 1. Trata de escapar. Posibilidad 22%. Hablar para poder escapar un 25%. Atacar. Vamos a tener que atacar y nos van a reventar seguro. Eso es lo que le estaba diciendo del tema de las probabilidades. A ver, ¿dónde estamos nosotros? Estamos aquí. Me pongo acá. 70 y pico. Es que no le sacamos mucho, gente. Esa es la posible. Esa es la putada. Y son varios. Bueno, por lo menos no tiene arma el cabrón este. Quiero... Para, que no me cambie de arma. Si tengo el...
Ah, pero no tengo suficientes puntos. Shit, un golpe normal le tengo que dar. Y la esquiva. Me lleva el demonio. Lo esquivo, me lo como. Me da una puñalada. Me está sacando 5 las puñaladas esas. 20 de vida. Vamos a morir, gente. 7 de vida. 2. Decime que puedo escapar. Decime que puedo escapar. Casi morimos. Volver al pueblo. Que no me ataque nadie en el camino, nada más. Se ve que a la noche es más chungo el tema de... entrar. Se ve que a la noche es más probable que te ataquen que de día. Hay que tenerlo presente eso. Vamos a ver al Doc, quedamos a 2 de vida. No nos mataron de suerte. Doc, ¿dónde está el Doc? Acá. No nos mataron de suerte, gente. Y tenemos una shit. La pala esta no hace nada. Necesito algo que haga más daño cuerpo a cuerpo. El arma de fuego no está mal, pero no la podemos utilizar efectivamente ahora. Beber, toco. Gracias, Doc. Nos vamos. Y ya tenemos 38 de vida. Perfecto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ok. Y de acá puedo guardar partida, ¿no? Por las dudas. Ranura vacía. Sí, vamos a guardar una partida por las dudas. Y gente, ya vamos más que suficiente. Llevo como 2 horas y pico. Voy a partir el video en 2. Igual lo voy a subir, no sé si en el mismo día o un día para otro. Pero sí, lo voy a partir en 2 porque es muy largo. El juego está muy interesante. A mí me atrae mucho, me gusta mucho. No sé a ustedes si les gusta. Háganmelo saber en la parte de comentarios. Obviamente con un buen like. Y podríamos hacer una serie. No sé, eso ya depende mucho del apoyo que le den ustedes, básicamente. Pero por lo menos para un primer vistazo, para que lo conozcan el juego, que está muy muy guapo. Yo creo que es más que suficiente. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si es así, un dislike si no. En la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.